Aquí estamos, tribunas llenas, sí, para ver esta final histórica. El 116 Campeonato Argentino Abierto Movistar, presentado por Mercuria Energy Group. Martín, es momento de volver a los palenques. Tenemos dos equipos de 40, pero tenemos que comenzar por el defensor del título, sí, por el Ertina. Allí está, Juan Pablo Alessandrini. Juanpi, bueno, una vez más te convocamos para repasar formación de este equipo. Aprovechamos para saludar también a todos, a la gente en los palenques, a la gente en el móvil. 23 años, tiene 10 goles, se llama Facundo Pieres, es el número 1 del equipo de Ertina. El número 2 es Gonzalo Pieres Hijo, tiene 10 goles también, 26 años para él. Pablo McDonough tiene 27 años, tiene 10 goles. Es el número 3, Juan Martín Nero, tiene 28 años, el mayorcito. Tiene 10 goles de handicap, completando los 40 del equipo defensor del título de Ertina, que ahí va a la cancha. Tranquilo, mucho silencio, mucha concentración, tratando de que nada lo saque de su objetivo. Están muy metidos en el partido los 4 integrantes del equipo de Ertina. Por el lado de la Dolfina, allí está Cristian Arbaruc. Repasamos, le recordamos a la gente la formación de la Dolfina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Con el número 1, Adolfo Cambiaso Hijo, de 34 años de edad, 10 goles de handicap. El número 2, Lucas Monteverde, 32 años, también 10 goles de handicap. El número 3, Mariano Aguerre, 40 años, 10 goles. Y el número 4, Bartolomé, el Lolo Castañola, 39 años, 10 goles de handicap. También la perfección por el lado de la Dolfina, 40 goles. Campana para llamar a los equipos que comenzarán a formarse. Sí. Y la adrenalina agarrate, a mil. Agárrate de la silla. Acción. Comienza la final del Abierto de Palermo en esta edición 2009. La primera la quería la Dolfini. Cambiaso. Quedaba una mano. Aquí en defensa. Mariano Aguerre. Poniendo esta approach para Luquitas Monteverde, que va con marca encima. Facundo Pires primero, Monteverde después y otra vez, sí, el número uno de Ertina dando una mano en defensa. Y cuando llevamos los primeros segundos, hemos completado el primer minuto de juego, tenemos la primera falta del partido. Qué tensión hay en la cancha, cómo se respira, ¿no? El nerviosismo. Es la cuarta final entre estos dos equipos. Ahí entra de cabeza arriba de Tía Loca Lucas Monteverde, cometiendo la primera falta del partido. Te juego una apuesta que Dolfina Toro va a aparecer en el primero, en el quinto y en el octavo. Y me jugaría la vida que Tía Loca la lleva a la sana muy buena que tiene Lucas Monteverde. Va a ser exactamente lo mismo. Bueno, Dolfina Toro, recordemos, es el padrillo que está jugando Bartolomé Castañola. Caballo, que, no es padrillo. Este caballo, fue castrado, que, es el del premio al mejor del producto pasado. Del año pasado, exactamente. Un hijo de Sportivo. Un padrillo que sí juega, lo juega en el cuarto, Chaker, supuestamente con Pinche. Chalo con Pinche. Que te diría que va a jugar en el segundo, en el cuarto decís vos, cuarto y séptimo. Y en la lista figura cuarto. Nos instalamos detrás de Facundo Pieres con este primer penal de 60 yardas. ¡Ah! Adentro es lo que dice el banderillero. Así el Ertina comienza rápido sacando ventajas. ¡Qué cantidad de gente que hay! Mirá lo que es, impresionante. Ahí está la toma en slow motion. Espectacular, que ya trajimos el fin de semana pasado. La bocha que pasa sobre el casco de Cambiaso. Facundo, que arranca muy firme en una materia que puede definir el partido. Tirar los penales en forma correcta con un viento cruzado bastante fuerte. Para el Ertina hubo práctica mezclada, bastante liviana los días miércoles y viernes. Eso sí, mucho pool, algún asadito al mediodía, mucha tranquilidad, bastante kinesiología, pero una semana en la que trataron de mantener la calma y estar mucho tiempo juntos. Cambiaso, que será marcado por Facundo Pieres, que dio una mano nuevamente. Casi parado como back. Intenta nuevamente Mariano Aguerre.
Mariano, ¿qué pasó? Se la va a jugar él, el cogote que no le salió, por eso la va a manejar de revés para no hacer full. La pone justo donde no podía llegar el titán de Trenquelau, que en Juan Martín Nero. Hablando de pool, él hizo, sí, casi una jugada a dos bandas. Qué buen toque. Le quiso pegar la primera vez. Acá se tira a pasar a Pablo McDonald. Le quiere pegar otra vez, le pega en el coco. La bocha que le queda bárbara. Y este toque es un muñecazo bárbaro. De revés, como decías vos, para tocarla donde Nero no llegaba, donde Nero tiró un tacazo a ver si le enganchaba la pasada. Este equipo de Lertina, que logró el título en Tortugas, tiene a Facundo como goleador. 23 goles marcó en ese torneo. En Hellingham marcó 29, en Palermo ya lleva 22 con el penal que marcó hace poquititos minutos. Una marca impresionante, ¿no? Cuando llega esta nueva falta para un equipo que, recordemos, en 2005 se quedó sin la triple corona, sin los tres trofeos más importantes, Tortugas, Hurlingham y Palermo, porque perdió con la Dolfina y lo propio le pasó en el 2007. Nero que sale de una situación complicada, había rebotado en las patas del caballo de Adolfo Cambiaso, pega un palo largo, Mariano Guerra que venía con la línea, Pablo McDonald que no tenía espacio, no tenía tiempo para colarse en esa jugada y termina cometiendo la falta. Ya la juega Bartolomé Castañola. La recuperación de Gonzalito Pérez, Mariano Guerra que cambia. Cambiazo que la trae, la maneja, saca ventaja, cogotazo desde ahí, afuera finalmente. Será salida para el Ertina, que se afó de esta. Pérez alcanzaba a sacar la habilitación. Qué bien está sacando el hombre Gonzalito a Pablo Mayor. Viene Pablo que se viene, quedaban dos contra uno. Lucas Monteverde que se tenía que multiplicar con Mariano Guerre. Buscó desde ahí, sí, golazo. Terrible, un gol muy parecido al que cerró la final de la temporada pasada. Qué bien la hicieron porque se les había colado muy bien Lucas Monteverde por atrás. Miren la inteligencia de Gonzalito para tirar un revés. Complicar la tarea. Ahí está. Ven cómo se le cuela por atrás. Gonzalito que le tira de revés, le hace un toque magistral por abajo de la panza. Y Pablo McDonald que tiene una raqueta en la mano, como lo demostró el fin de semana pasado, con muchísimo ángulo y de primera termina convirtiendo. Para el Ertina la temporada, 10 partidos jugados, 9 ganados, 1 perdido. Derrota con Chapalau Fudos. Acá en Palermo. Gran salida de Gonzalito Pérez. Es... Venía desde el throw, un cambiazo con el backhander que va hacia las tablas, se pierde afuera y a formarse nuevamente en aquel sector. Bartolomé Castañola. Cuando vamos entrando en los últimos minutos de este Chaker. Cambiazo que pareció que la recuperaba. Finalmente es Nero el que la tiene. Recordemos que con las nuevas reglas no puede hacer una redondilla. Algo que hubiese hecho seguramente la temporada anterior. ¿Te acordás cómo se hizo dueño del partido con Martín Nero? Bajándole la velocidad y controlando la pelota. Sueltan la habilitación para ponerlo a correr. A Mariano Aguerre, Nero que aceleraba también. La bocha que queda casi dada. Alcanzaba a sacar la presa al reclamo de Bartolomé Castañola. Cambiazo que la tomaba de punta y decía, por más que ustedes vuelquen, el que entra de punta soy yo. Y como siempre, recordemos, lo que se sanciona es, más allá de las faltas técnicas, generalmente por inconductas, es el peligro de choque. 5 minutos 33 de este Chaker, Gustavo, las yeguas muertas, un ritmo increíble. Muy pocas faltas. Yeguas que van a aparecer otra vez sobre el final del partido. El tiro muy bueno de Lucas Monteverde para que Mariano Guerre corriera. No tenía más yeguanero. Tuvo que salir a atajarlo y acaba de aparecer a la derecha de su pantalla como un rayo tratando de pegar un bajander de revés. Muy incómodo Nero.
no le termina pegando bien, saca un bajander abierto, pero no con el ángulo que Facundo hubiera querido. Y miren Cambiaso, cómo se estaciona de punta, le hace un toque. Gonzalito, que venía, termina pateándole la bocha. Y el juez, tercer hombre, árbitro de este partido, está viendo esta misma repetición que usted tiene en su casa y termina dictaminando que hay una infracción de 30 yardas en favor de la Delfina. Qué buena posibilidad para empatar el partido en el taco de Adolfo Cambiaso. Todo se ha cambiado por el lado de Lertina. Facundo se subió a Normita, Chita para Gonzalo, Pimpinela para Pablo y Matera para Juan Martín Nero. Mira, mientras tanto repasamos este gran gol. El toque de Gonzalito Pérez, y en este caso fue Pablo McDonald, que le encontró como venía. Él ponía las cosas 2-1. Y ahora Cambiaso, ahí estamos, instalados detrás de él, como si estuviéramos en la Avenida del Libertador. Y Dolfi, que pone las cosas 2-2. Es el gol número 37 del abierto de Dolfito Cambiaso. El récord de la Delfina, ¿saben cuántos partidos perdió la Delfina en los últimos 5 abiertos? Poco, dos. Muy poco. Uno. Un partido. Adolfo Cambiaso, que se fue a subir a su yegua de espera, al tranco, como bien lo dijo en la nota, más peso en los cigarros fue lo que pidió. Latigazo muy fuerte y un partido que arranca muy, pero muy parejo de movida. Del 2005 a la fecha, solo perdieron la final del año pasado en Palermo. Impresionante, una marca de 15 triunfos y una sola derrota. Juan Martín Nero, que busca hacer él toda la jugada. Había tirado ese approach. Mariano Aguerre. Bartolomé Castañola, que sale así a apretar al hombre de Lertina. Dolfi arriba de Bruma. La controla. Dolfi, que se venía. Bartolomé Castañola ahora. Parecía que la recuperaba Lertina. Cambiazo. Sujeta, la gana, la trae Luquitas Monteverde. Otra vez la sueltan para Cambiaso. Dolfi, que se va abriendo. Quedan 10 segundos en el reloj para que se cierre este primer checker. Después sonará la primer campana. Tendremos 30 más siempre que no haya falta. Gol o la bocha se pierda afuera. Cambiaso, que le tira de revés. Acelera Luquitas Monteverde. Le esperaba a Mariano Aguerre. Mariano, me parece que se va a cerrar con una falta de Mariano Aguerre del lugar. Que no tenía que entrar esa jugada. No podía, venían dos jugadores disputando la línea. Cierre del primer checker y vamos a arrancar con una falta desde el lugar en favor de Lertina. Así, así se va este primer checker, con las cosas muy, muy parejas. Tanto que Lertina y la Delfina empatan 2-2. Apareció la torda, Apareció Doña Legend después de... Y este trío de tordas divinas que tiene Adolfito, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Cuántas tordillas, con la luz de la semana pasada, la Consentina 7 de Bartolomé Castañola. Ela también. Ahí está Irenita, el préstamo que le hizo Irenita Certera, el préstamo de Matías McDonough. Esta yegua domada por Lorenzo Huiraldes, igual que algunas otras. Le prestó 3 yeguas para el día de hoy Matías, una de ellas va a jugar Nero. Y las otras dos la va a jugar Pablo McDonough en la final de Palermo. Qué lujo, ¿no? Qué lindo tener un hermano así. Simpatía y Manta, las dos bajas en la caballada de la gente de Lertina para esta final. Simpatía, la hija de la simpática. Y claro, agarrate porque ahí va Fina Pepa, La habilitación larga de Facundo Pérez para que pase Gonzalito. Y se viene, y se viene, y se viene, y se viene. Se termina la cancha. Cerca estuvo a hacer el último toque. Mira, y ahora frenala. ¿Cómo? Si tienen ABS estos caballos, Gustavo. Ningún drama, el peligro son los fotógrafos. La línea cada vez más larga. Otra vez Gonzalo Pérez arriba de Fina Pepa. Esta yegua propiedad de los Neus, que tan gentilmente se la prestan año tras año. La yegua con que metió el gol el año pasado para ganar el abierto. Esta vez el approach se le fue un poquito largo. Hubo un cambio en la lista de Juan Martín Nero, que se terminó subiendo a Raquel, no a Magnolia. Las invirtió de Chaker. Y acelera ahora Pablo McDonough, buscando desde ahí, lo bloqueaba bien Bartolomé Castañola y después Cambiaso, lo que decíamos, va a buscar esa bocha y cuando comienza a volcar... Me parece que ya había habido una pequeña infracción antes acá, ¿ves? El toque del Lolo Castañola fue muy atrás a la yegua de Pablo McDonough. Los jueces entendieron que no, acá Pablo no le alcanza a pegar por abajo el cogote. La bocha que queda y miren Facundo, qué ligero para pedirle la línea.
como venimos todos los fines de semana. Cuando se la juegan, ahí está el toque, clarísimo. El toque atrás, Sartera, que casi no se mueve. Increíble. Y acá aguanta y aguanta y terminamos con la falta de 30. Sí, tapa. Dos faltas convertidas en Ernestina, tres la Dolfina. Ilusionista es el caballo que tiene ahora Facundo Pérez, que viene de la línea de la ilusión, una de las mejores madres de Elertina, ilustrada, ilusión, ilusionista. Todos los que vienen con ese nombre proceden de la misma madre. Mirá cómo le viene. Ay, qué drama para el día este 30. Y recordemos que con las nuevas reglas también no puede pasar y decir, bueno, tiro en la segunda. Así mirá que el problema así que se hizo. Así llegó, la colgó hacia atrás, arriba del toldito que hay en el edificio que está instalado detrás del tablero. Qué bárbaro, qué timing hay que tener para estar jugando la final de Palermo con todos los nerviosismos que eso implica. Venir con el caballo que se te atraviesa hacia la izquierda, hacia la derecha. No sabes si palo abierto o por abajo el cogote. Finalmente Ilusionista se portó muy bien para que lo tire en forma magnífica. Bien, y hasta el momento que tenemos 5 goles, todos, sí, contra aquel arco. Llegará el sexto también, obra de Cambiaso. Ahí va, Dolfi que pasó, la controla, va de revés, 3-3. Qué bárbaro, qué velocidad, qué aceleración. Impresionante, Cambiaso acaba de meter un golazo y sigue protestando por la falta de Juan Martín Nero, que fue igual a la de Lolo Castañola, exactamente lo mismo. Toque atrás. Falta, sí, Cambiaso, es falta de Juan Martín Nero. Ahí está, cómo se la atraviesa y Cambiaso que acelera y acelera. Legend que sigue haciendo desastres acá en Palermo. Impresionante la aceleración y la velocidad de la yegua. Una tordilla divina la de Cambiaso. Bueno, y ya voy armando el podio. Estaba recordando, un año Cambiaso nos deslumbró con Aiken Cura. Después fue Cuartetera. ¿Este año será esta Legend? Sí, es entre las candidatas, ¿no? El año pasado Delfina Toro, anota Tía Loca. Hay varias. Este es el Califa, el que tiene, Mariano Aguirre, que tiene su Facebook, Hijo de la Luna, y que están clonando. No, tiene Facebook, igual que Pablito Esteco y Marcelo López, que tienen su Facebook. No sabes la cantidad de gente que lo sigue. Yo también tengo. Bien por Juan Martinero. Y ahora, es raro. Gustavo, hay gente que no ve el partido habitualmente. Hubo técnico, pito y técnico contra alguno de los integrantes de la Dolfina. Pero vos te pueden tirar la bocha y te tienen que dejar el derecho a escaparte a la jugada. Acá va a ir Nero, que se la va a tirar muy abajo del caballo. Ven a Cambiaso que intenta pasar por arriba y va con el taco bajo. Y después galopa un rato arriba de la bocha. Ahí le cobra la falta que puede haber existido o no. Es difícil de entenderla. Pero después vino el técnico y terminamos otra vez en las 30 yardas. Bueno, recordemos que además de esta final puedes tomar todas las anteriores, seguirlas, sí, entrando a ESPNdeportes.com, ESPN Shop y comprar las finales del 94 a la fecha. Sumás la del 2008 y en unos días nada más también sumás esta, la del 2009, que ya tiene este gol de Lertina que pone el partido 4-3. Increíble, no fueron casi para el arco de Libertador. Prácticamente todos los ataques fueron ahí. Los siete goles en el mismo arco. El penal, fina Pepa que se le para justito. Gonzalito que está con una confianza este año. Sí ganó el Abierto de Palermo del año pasado. El US Open, el British Open y ahora está en la final de Palermo. Más que eso, qué podés pedir. La Copa de Oro en Soto Grande. Qué temporada. Impresionante. Y acá viene. Lertina que se ha quedado con el primer partido oficial de 80 goles. Pero que tiene este rival, a un equipo de la Dolfina que se agranda muchísimo aquí en Palermo y con este señor, con este astro, que mirá, arriba de Legend. Con la mano le alcanza a tocar la cabeza del caballo de Nero, que después del pechazo ese un poco atrás, como para sacarse el problema. Acá hay un penal técnico de mitad de cancha, ya que la falta anterior era penal de 30, después de convertirla, la falta técnica pasa a ser de la mitad de la cancha. Pablo cambió y se subió a casa. Y te cuento que a la Pimpinela ya la guardó porque va a estar saliendo en el quinto.
Facundo Pérez, que la venía esperando. Tenía un hombre del Adolfín instalado delante de él. Apareció el otro, Mariano Aguirre. Sí, Mariano era el que lo esperaba, pero Lucas Monteverde es quien traía la línea original. Bueno, como siempre, la gente del City que acompaña sí, a Elertina y que hoy más que nunca está renovando toda su confianza. Te cuento algo de la yegua del Lolo, se llama Nina por Nina Besti, la mujer de Jean-Paul Clarken. La mejor jugadora del momento, la mejor jugadora de polo del momento. Exactamente, Nina Besti, tremenda jugadora de polo. Aquí Cambiazo. Por eso Nina. ¿Cómo le da Cambiazo? Nero y Cambiazo están teniendo una de... Mano a mano, un duelo. Tremendo, un duelo. Es que ahí se va a definir el partido, Gustavo, sin lugar a dudas. A mí me querés pasar con Legend, vení, vení para acá, vení. ¡Bloom! Otro saque tremendo de Nero como para que Cambiazo vaya tomando un poco la sopa. Te digo que Adolfito lo sintió y se enojó un poco. Algo le dijo a la pasada, Juan Martín ni le contestó ni lo miró. Parecía, por lo menos desde acá, que un poco atrás lo agarraba. Cómo se enredaron entre los dos. Y ahora la hace bien Mariano Aguirre, después de casi una falta entre compañeros. Y encima el bandejander le queda Adolfito Cambiazo, que quiere sacarse de encima al primer hombre de la Argentina que tenía delante de él. Luquitas Monteverde, que la trae ahora. La deja para Mariano Aguirre, que la maneja de revés. Buena combinación. Facundo Pérez, que lo quiere. Se cayó alguien y se quebró la yegua del Lolo. Oh. Se quebró la mano derecha de la yegua del Lolo. Y sí. Bueno, en una temporada donde no habíamos tenido ni uno solo de estos episodios. Absolutamente ninguno. Veníamos realmente muy bien, en Tortugas. La blonda, ¿te acordás? Llegó a mía, que jugaba Pablo McDonald. Sí. Prácticamente de ahí no hubo incidentes. Una temporada muy afortunada en ese sentido. Acá está el pobre Lolo Castañola, con toda la bronca y toda la lástima. ¿Vos te acordás? Este producto que acabamos de hablar, que se llama Nina, en honor a Nina Besti. ¿Vos te acordás en la final frente a la UADA? Le pasó algo muy parecido. Es más, en el mismo sector de la cancha. Pero ¿qué? Creo que había sido una pata de una yegua al Lolo Castañola dando una vuelta frente a la tribuna central de Dorrego. Sí, me acuerdo perfecto. Hace un par de años, pobre Lolo, alguien poco afortunado, ¿no? A esta altura. Estar en Palermo, estar en el segundo chaque a la yegua que seguramente tiene elegida como para repetir. Qué buen servicio el de García Laborde, el trailer con la camioneta. Tiene una clínica especializada para tratamiento de caballos. Por eso el servicio que dan para trasladar el caballo rápidamente a la clínica. Va quedando todo listo para reanudar el partido. Cambiaron de caballos todos, ¿no? Veo a Normita. Sí, señor. A Normita, la ves a la mulita. A Juan Martinero y a la casa, ya te había dicho, a Pablo. Importante, perdón, el throwing que gana la gente de la Adolfina. Luquitas, que luchaba. Facundo Pérez, que la tiene que sacar de un lugar donde quemaba la bocha. ¿Y cómo la sacó? Cambiazo, que parece ser el único que no cambió. Eso me parece que está arriba de Bruma. Está arriba de Bruma. Sí, ahí está. Con las tordillas confunde, pero te diría que seguro que está Bruma. Esta es un poquito más oscura. Para algunas manchas más que la Legend. Qué duro, se va el Nero y Cambiazo. ¿Cómo lo está atajando, qué duro? No, es que por ahí pasa el partido. Te lo aviso. Ese dúo es el partido. Ahí está, Gonzalito Pérez, que suelta esta bocha impresionante para Pablo McDonald. Lo pone a correr a Pablito, que tira un gran approach. ¿Lo alcanzará Bartolomé Castañola? Qué fuerza viene haciendo arriba de casa. Pablo Mariano que va. Está. Y esto es gol de Elertina. Sí, una gran contra para poner las cosas 5-3. Y está claro que el partido parte de ahí. Es cómo se da Nero con Cambiazo, cómo lo ataja Nero a Cambiazo, que indudablemente le salió a jugar fuertísimo, porque sabe que la clave del equipo del Adolfina está ahí. Le robó una bocha en la tabla. Metió un contraataque Gonzalito acá. Espectacular. Y Pablo Maidono, que está teniendo una final
para la antología, para escribirla en un libro. Ya metió un gol importantísimo de media distancia y ahora rompe el arco embrujado en el otro lado sobre la avenida del Libertador. ¿Valían doble de aquel lado? Sí, no sé. Y hasta el momento había vivido un cogotazo que pasó muy cerca de Adolfito. Fue lo único de polo que vimos de este lado. Pero está más calentito. La tarde... Por supuesto, feliz al fresca. Sol. Buena salida del throwing de Luquitas Monteverde. La bocha se le quedaba atrás y por eso Juan Martín Nero alcanza a sacarla para que se venga nuevamente Pablo McDonald. Todo pegadito a las tablas, se le pierde afuera. Bueno, armarse otra vez con un throwing allí en ese sector donde salió la bocha. Cuando volvían para formarse, sonó la campana final del segundo Chaker. Por el momento, en este periodo, sí, el Lertina pegó antes, pegó más duro. La Dolfina, que tuvo la baja importante para Bartolomé Castañola, de su yegua de Nina. Pablo McDonald, que sí, aprovechó esto para poner el partido 5-3, para que por el momento el Lertina esté ganando por 2. Queda mucho más. A Palermo y lo hacemos desde la cancha número 2, mira, hacia la número 1 con este partido que tiene el Lertina. A el Lertina arriba el marcador por 5-3. Aprovechamos para repasar caballos de Lertina para este tercer checker. ¿Cómo no? Timba para Facundo, Habana para Gonzalito Pérez, Suegra para Pablo McDonald y Magnolia para Juan Martín Nero. Por el lado de la Dolfina, Buenaventura es la elegida por Cambiazo, Porteña, la de Monteverde, Mechera, la de Aguerre y Cosentina Séptimo, la de Bartolomé Castañola. Ja, aparecen las lenas, ¿eh? Listas diferentes. La lista más fuerte de la Lertina debe ser este Chaker. Son las yeguas que van a aparecer seguramente en el último. Va a ser una lista muy parecida a esta. Entre el séptimo y el último, la Dolfina, como creo yo que hay dos de los integrantes que van a jugar tres Chakers. Sus yeguas buenas. Hubo algún cambio en esa lista y Cambiazo no me extrañaría que jueguen sin lista de 6. Salida del throwing y muy rápido, apenas. ¿Pero vos sabés que no me pareció infracción? Un par de segundos y falta. Cambiazo se queja, claro, le vienen dando duro, pero me parece que esta vez fue un pechazo muy parejo en la salida de un throwing. No me pareció fuerte. Yo creo que el tercer hombre, Federico Martelli, está viendo la repetición o está esperando la repetición para dictaminar si hubo falta. Ven, acá acelera Cambiazo arriba de Buenaventura. Y se nos termina perdiendo en la imagen donde lo pecha justo Facundo Pérez. Los jueces finalmente entienden que hay falta del número uno. Ven, acá va toda carrera y ahí está el pechazo entre los dos jugadores. Fuerte, lo agarran a Cambiazo sujetando y Facundo acelerando. Pero si me decís la verdad, me pareció una falta pequeña. Bueno, y el partido que también se juega en los palenques, ¿eh? De un lado María Vázquez. ¿Y qué palenques? Y Loli López del otro. Cambiazo, novias le va y esposas de la Lertina. Mirá. Con la sombra. Facundo, que alcanza a quedar atrás. Parecía que sí, Mariano Aguerre, que no. Bartolomé Castañola, que había quedado parado en la cola de esa jugada. Otra vez, Cambiazo que la gana. Pablito McDonald por delante. Gonzalito Pérez más atrás. Cogotazo para el gol de la Dolfina. Y Cambiazo que empieza a sacudirse la mufa. Como diciendo, pudimos la otra tarde, vamos en esta, vamos a tratar de deshacernos un poco de esta marca pegajosa que tiene cada vez que alcanza a ganar la bocha. Es que lo están marcando muy de cerca, no lo dejan mover. Miren cómo hace acelerar la Buenaventura y sacar esa luz de ventaja sobre La Habana. Nero de arquero, Gonza que trata de tomarlo y desplazarlo de la línea. Importante el gol de Cambiazo.
y el trabajo que le va a costar pasar esta defensa, esta muralla que le propone Ernestina. Facundo Pires y la bucha que le quedaba atrás. Sin embargo, siempre hay un hermano que te da una mano. Estaba Gonzalito. Y un cuñado para recuperar la bocha. Cuñado de ellos es Mariano Aguirre, que juega en la Dolfino. Están muy atentos en el palenque de la Ernestina a ver con qué sale a jugar cada jugador de Ernestina. Y armaron la lista en función de eso. Alcanzaba a bajar esa bocha Mariano Aguirre, pero Pablito Mantón que lo pone nuevamente adelante para que venga Gonzalito Pires buscando desde ahí. Sí. Gol de Ernestina, que sigue manteniendo esta diferencia de dos. Y ahora nos vamos hacia el arco de la Avenida Libertador. Tuvimos 7 goles seguidos del lado del tablero. Ahora pareciera jugarse del otro lado de la cancha. Tercer gol seguido. Muy enchufado, Pablo McDonough, otra vez casi de primera, sacándose la bocha encima, habilitándolo, en este caso a Gonzalito Pérez, arriba de Habana, otra de las premiadas el año pasado en el abierto, con distinto jinete, el año pasado la jugó Nero, esta vez la volvió a recuperar Gonzalito para meter un gol muy importante. Cómo vuelan los mensajes de texto, es una cosa increíble, la Copa Malenita Blaquier, el día de mañana en el Club Tortugas, la Copa de Mujeres, sí, que se hace año tras año, que se hacía en el Club Los Indios, va a ser mañana domingo en el Club de Tortugas. Bueno, hay gente que se casa, como Mariano Echeverri, que está atento, esperando la hora de dar el sí y siguiendo atentamente el partido. Alejandro Escarcela, mira, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, todos. Ahí está, toda carrera nuevamente. Una toma casi pegada, Gonzalito Pérez, que sabía que llegaba Lolo para cerrarlo. Terminó tirando por abajo del cogote. Y volver a estirar esta diferencia de 2 goles. Cambiazo que empieza a ser de la suya. Facundo Pérez que lo viene esperando. Dice, bueno, a ver en qué momento lo atajo. Empieza ahora. Trata de sacar un poquito de velocidad. Lo encara ahora a Gonzalito Pérez. La bucha que quedaba más atrás. Bartolomé Castañeda que sigue con la jugada. Lolo que va, Lolo que va. Lolo que se toma una pausa. Lolo que ahora sí busca. Hay un rebote en el camino y la bucha que se termina perdiendo afuera. Está claro el plan de la Dolfina, ¿no? Paños de agua fría, quitar el ritmo, dominio de pelota, no prestársela a Ernestina. Y las jugadas que se manejan entre Lolo Castañola y Adolfo Cambiazo. Esta vez, afortunado, Ernestina rebotó en un caballo y se terminó yendo afuera. Nero que ya había jugado largo, Mariano agarre con el backhander y comienzan a volcar. Juan Martín Nero y Cambiazo. La bocha que le llega a Facundo Pérez. Cambiazo falta que técnica. Sí. Camino se quejaba y Daniel Vudú que dijo, no me reclames nada, no me hables, técnico y nos vamos a la 60 por lo menos, o 40. No, yo creo que va a ser mucho más caro, ¿no? Ahí va la mano levantada de Daniel Vudú, la bocha que la tira, te diría que en el punto de las 30, carísimo este técnico a Cambiazo. Gonzalito nunca escuchó el silbato, por eso fue, terminó metiendo el gol en la tribuna, inclusive lo festejó. Lo vacionó. Sí. Dorrego lateral, no cabe un alfiler. Es increíble. Juan Manero se subió al Lexus. Otra de las grandes que tiene... Acá el palenque de Ernestina, chita para Gonzalo Pérez. Qué préstamo el de Facundo Pérez, ¿no? Qué bien anduvo esa yegua el otro día. Facu, que va para poner en el partido 7-4. En el camino evitaba la tajada del hombre de la Dolfina. Y por primera vez el Ernestina saca esta diferencia máxima de 3 goles. Pero vamos a ver qué reclamaba la Dolfina, qué reclamaba Cambiazo. Vas a ver el backhander abierto cola, acá van a volcar, ves a la par, Nero y Cambiazo. Cambiazo a último momento sujete y le termina pasando por atrás. Los jueces entendieron que no había infracción ya que los dos estaban volcando a la misma jugada. ¿Y tenía que entrar de revés o de derecho, Nero? Yo concuerdo con los referees, no me pareció falta.
ya estaba Cambiazo abriendo esa bocha para que se venga Luquitas. El tiro que no sale con la fuerza que él hubiese querido, por eso le da esta oportunidad de recuperarse a Facundo Pérez. Nero que la maneja, Nero que volvía, Aguerre que la gana, Aguerre que va. Y no terminó en el piso de casualidad. Y córner. Y le viene bárbaro porque falta, ahí va a sacar la falta seguro. Nada mejor cuando se te cruza alguien que la yegua se te tropiece para agrandar más la falta. Le ha venido bárbaro a Mariano Aguerre, que va a sacar casi seguro una infracción desde el lugar. Acá se pasa Facundo, puede haber existido la falta. Acá se apura Nero y tira un cogote hacia atrás. La bocha que se hubiera ido al córner, pero no, queda justita. No la alcanza a pellizcar Gonzalito Pérez, que se atraviesa delante de él, haciéndolo perder tiempo a Mariano Aguerre, que terminó en las orejas, pero va a sacar una falta desde el lugar cerquita del arco. Bueno, todos los jugadores que se tienen que parar a 30 yardas. Obviamente los que defienden, Cambiazo que la jugó, así al paso entró para descontar y poner el partido 7-5 ahora. Qué lujo de Facundo, ¿no? Se bajó de la timba, se subió a la Easy Go. Fractura confirmada la yegua de Bartolomé Castañola. Desgraciadamente Nina no va a poder volver a jugar al polo, va a ser una excelente madre. La salida del throwing. Me llama Tomás cuando vemos la falta Pérez desde Perú para decirme que sí, finalmente lo está viendo también en Perú. Podés agregarlo a la lista. Amigo, saludos a los peruanos que también nos están viendo. Throwing después de la falta que tiró Cambiazo. Ahí está en la formación habitual. Se roba la bocha Nero. Cambiazo que se la termina agarrando con la yegua un poco atravesada, por eso hay falta del lugar. Bueno, llegaron todos. El mate me parece que faltó. Ahora viene el mate, Gus. Ya me tomé un termito antes de empezar el partido en la previa. Juan, qué Martín palo largo. Impresionante. Agarrate. Va a viajar. Ya se acomodó Bartolomé Castañola para sacar este backhander. Y lo propio hacía en el camino Facundo Pérez, que quería bloquearle ese tiro. Pablito Pablo Cordón, sigue con una raqueta. No la dejó en su casa. Sí, me recordaba mucho hace un par de temporadas atrás que lo tuvimos a Diego Armando Maradona, pero en el mismo palenque estaba David Nalbandián y Juan Martín del Potro. Boris Becker, el otro día, el gato Gaudio. Mirá la bocha, la altura que la agarra y con el medio del cigarro. Qué tipo de talento, qué habilidad tiene. Ni te cuento si te agarra el ping-pong o al golf. Easy Go es la de Facundo. Sí, señor. Cambiazo que sigue. Mira, otro toque en el aire, mágico. De Facundo Pérez, que después terminaba volcando demasiado. Y ahí le sacudía. Mirá. La bocha que pegaba en el palo, por eso el suspiro y los gritos. El teléfono que me va a quedar sin batería de la cantidad de mensajes de texto que vienen de todos lados. Bonifacio, Pablo Ruiz de los Llanos también está viendo el partido en estos momentos. Buenaventura la yegua que sigue Cambiazo. Miren la carrera tremenda. La bocha que pega, la agarra otra vez. Claro. Es que hoy la cancha, Gustavo, va a estar más brava de lo que tiene habitualmente. Entonces va a haber mucho más bochas en el aire que lo normal, ya que no llovió durante toda esta semana y había un pronóstico horrible. No creo que la hayan regado. Qué bien lo ataja. Otra vez en el camino. Los jueces que se consultan. Partido cerrado, ¿no, Bus? Muchos jugadores en pocos metros cuadrados. No, y yo creo que además un poco la clave está siendo cómo le están cerrando un poco el camino a Cambiazo. En algún momento un poco más fuerte de lo que obviamente Dolphy puede. Vamos a mirar esta falta. Y después me cerrás el comentario. Cambiazo que sujeta, Chita la yegua, la hija de la luna tan buena que tiene Gonzalito Pérez, se termina pasando adelante. Cambiazo que empieza a originar esa falta, empieza a provocar esa infracción. Veremos qué es lo que finalmente deciden los jueces. Yo creo que van a ir a las 60 yardas y va a haber una infracción en favor de la Dolfina. Ahí está, ven cómo se termina pasando Gonzalito Pérez, que a último momento afloja y termina entrando de derecho, ocasionando esta infracción. Ahí estaba
Entonces la Dolfina que tendrá esta chance desde las 60 yardas con un viento realmente casi en contra, bastante cruzado para el tiro que va a tener Cambiaso. El Artina que ha cometido 8 faltas hasta el momento, 6 por el lado del equipo de Cañuelas. Y un poco, también te decía, va a apuntar la tranquilidad, la fortaleza mental que tenga Cambiaso para no salir, para que no se le salte la cadena, digamos. No, mientras que esté parecido en el resultado, es un tipo que ha jugado 17 abiertos, 13 finales, está arriba de Milenaria, esta yegua cría de Tanoira, para tirar el tiro al tranco, justito debe haber pasado, pero justito. Y con lo complicado que señalábamos, con ese viento casi en contra, y un poquito cruzado que le llegaba desde la derecha, no fue problema para él, y por eso el partido está 7-6. Mirá cómo se fue rápidamente a buscarla a Milenaria. Miren dónde estamos. ¿Ven? La bocha levantada en un tee, el taco que va a venir y la va a impactar justito abajo. ¿Lo ven? La limada que le pega al piso. Impacto perfecto para un penal ejecutado en forma magnífica. Está a tan solo un gol de diferencia. Después de ello, para quien no entienden, hubo un throw-in. Y veremos qué es lo que terminan dictaminando los jueces. Me parece que hubo una infracción que va a ser desde el lugar en favor de la Dolfina cuando la Dolfina pretendía un penal de 60 yardas. Y nos metemos en los últimos segundos de este tercer chaker. Lo decíamos. Muy largos son estos partidos. Mucho queda por recorrer y hay muchas chances para dejar las cosas otra vez parejas. El disparo que tomaba mucha altura. Pablito McDonald que la tenía. Lucas Monteverde que la maneja. Ahí está el muchacho de 25 de mayo que gira y que busca escaparse para el gol. Delante de él se había instalado Gonzalito Pérez, que robaba la bocha. Y la quería llevar cuando llegaron tus sobrinas. Y Lucas Monteverde que se está despertando. Alguien que tiene un dominio de pelota increíble. O sea, todo lo que pase cerca parece una araña con 8 brazos. Ahí está, mirá cómo se la juega para adentro para dejarlo ya fuera de combate a Nero. Acá viene Pablo McDonald, le hace un toque y acelera. Los deja los dos integrantes de la Dolfina. Engancha hacia adentro. Gonzalito Pérez sabía que era un riesgo enorme tratar de robar esa bocha. Asumió el riesgo, terminó creando la falta y el penal de 30 yardas. Hay una gran posibilidad de volver a empatar el partido. Después de que el Artín había sacado 3 goles de ventaja, Gustavo, parece ser que van a cerrar este chaker en 7 iguales. Segundo 30 que tendrá Cambiaso. Nuevamente este será sobre el arco del reloj. Que se ha cumplido el tiempo reglamentario de este tercer chaker. Sobre la hora, sí, Cambiaso. Faltaba la campana, nada más. 10 centésimas faltaban para tocarla. Tiempo cumplido de este tercer chaker y sí, todo muy parejito nuevamente. Las cosas están igualadas. 7-7. En el 2005 nos hizo falta un suplementario. En el 2007 también. En el 2008, sí, tiempo extra. Ay, 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 creo que vamos a entrar a este paso pegaditos a Sport Center, muy cerca de las 8. Pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en Palermo. Mirá los chicos, los encerraron en el corralito y que disfruten del partido. Yo me siento en la tribuna, dijeron papá y mamá, y tranquilo sigo toda la acción entre el Artine y la Dolfina. Vamos al palenque de los hombres de negro en un momento nada más, porque queda todo listo, preparado para el arranque de este cuarto chaker. ¿Para qué chaker? ¿Qué yeguas hay? Ahora nos va a decir Juanpi y nos va a dar la lista, pero están mecha y cuartetera. Una, la primera con Facundo Pérez, la segunda con Adolfo Cambiaso. Bueno, otras dos candidatas, ¿no? Para quedarse con el premio, el mejor ejemplar en el torneo. Qué buen toque para atrás, qué buen bajando. Y la trae ahora Adolfito Cambiaso, que alcanza a sacarla
de ahí una zona comprometida y se pone a correr mano a mano con Pablo McDonough y también... Bartetera. Mira, alcanza a soltar la habilitación, el palo largo para que le llegue finalmente a Guerre. No, a Luquitas Monteverde. Va Luquitas. Quedaron dos contra uno. Pasó Lucas. Sigue Mariano Aguerre. El palo que parece que va a entrar. Está. Nada pudo hacer el hombre de Lertina, que llegaba y con lo justo, pidiendo permiso. La bocha que pasó la línea y quedó ahí. Se quedó sin energía, sin nafta. Pero ya era suficiente. Es gol de la Dolfina, que después de un buen rato, sí, pasa a estar arriba del marcador y ahora gana por 8-7. La bocha que parecía gasolera, más que naftera, pero con la suficiente fuerza para llegar. Qué extraordinario. Cambia, se tira de cabeza Nero a tratar de engancharle el taco. Acá se aviva, saca un swing muy cortito, un backhander extraordinario. Mariano Aguerre, la misma inercia, va llevando la bocha al centro del arco, que termina paradita. Vamos a los caballos de Lertina. Vos lo dijiste, Facundo está arriba de Mecha, Galera para Gonzalito Pérez, la hija de Rainbow Corner, Rodesia para Pablo y Chapa Paola, la hija de Perugino para Juan Martinero. Aprovechamos que hay falta y repasamos los de la Dolfina. Cuartetera para Cambiaso, Mojada para Monteverde, Isabel la de Mariano Aguerre y con Pinche el de Bartolomé Castañola. Dos chalos en el mismo chaca, ¿no? Chalo Mojada es, debe ser el préstamo seguro de Lolo Castañola, Luca Monteverde, y Chalo con Pinche es el padrillo que tiene en sus piernas justamente Bartolomé, el número 4 de la Dolfina. Bueno, y mientras veíamos cómo trabajan los palenques para bajar el ritmo cardíaco y la temperatura a los caballos, aquí estaba el gol de Mariano Aguerre. Una jugada que había comenzado con Cuartetera y con Cambiaso. La habilitación larga para Aguerre, para Luquitas Monteverde, que hacía todo el trabajo y sucio. Pasa. Y aquí, Lertina que respondió pronto. Repasábamos sobre ese arco el gol de la Dolfina y en la salida del throwing siguiente habilitación terrible. Es que el cuñado Mariano Aguerre le enseñó el camino, le dijo cómo había que pegarle a la pelota. Casi idéntico, no estaba Facundo Pérez al lado. Miren el zapatazo que le pega Juan Martín Nero. La aceleración de la yegua de Gonzalito es descomunal para poner un bajandre abierto idéntico al que acaba de meter Aguerre y ahora las cosas están 8 iguales. Formarse nuevamente. Gonzalito que pegó esa acelerada arriba de la galera. Galera y bastón, querías. Ahí tenés la galera. Falta el bastón. Hablabas del trabajo de los ventiladores y Federico Goldenhorn, el responsable de eso, nos decía 29.9 la temperatura al sol. Muy agradable, bueno. Agradable. Acá la sombra y el vientito, te digo que empieza a forzar ir a buscar un buzo. ¿Vos sabés qué pasa, Pablo? No, ahí lo atajó el Lolo Castañola. Ya juega el backhander, el back de la Dolfina. Y Cambiaso que ya lo relojea a Nero. Mariano Aguerre que le sacaba la marca precisamente del back de Lertina. Y ahora queda mano a mano con Gonzalito Pérez. Se va acomodando Dolfi, que me parece que va a sacudirle al arco. La bocha que se le levantaba, se la abría demasiado. Parecía que no le iba a dejar salir. No. Qué duro están jugando. ¿Van a aguantar este ritmo? ¿Van a poder seguir jugando 4 chakras y medio más a este ritmo? ¿No? Suerte que el día está fresco. Si hiciera calor, ni te cuento. Ahí está Nero con toda la lucidez del mundo para jugarse una bocha en la puerta de su arco. Me parece que Mariano Aguerre podía jugarla, no podía jugarla Luca Monteverde. ¿Cómo participa la gente? ¿Cómo se han armado las hinchadas? Y agárrate que viene Galera, que pone quinta, sexta y hay que atajarlo, ¿eh? El grito de Pablito Magno arriba de la Rodesia. Casi le arranca la cabeza un pase tremendo a Nero. Mariano Aguerre, que arma la jugada. Mariano que quería soltar la habilitación. Facundo Pérez que la roba, Cambiaso que la recuperaba. Luquitas Monteverde. Ah, la bocha que le quedaba atrás. Por eso de primera Nero la soltó. No hay más caballo, mirá. Bartolomé Castañeda aquí la pide.
Lolo que se la va a llevar hasta la tabla. Dice, por lo menos si la perdemos, bueno, que sea acá, lejos del arco. Y van 3.50 nada más. No, es que no pararon. No pararon, claro. Fue la única infracción, fue la anterior y la jugaron rápidamente otra vez. Pablo, para atrás, le grita. La tiene Cambiaso. Otra vez, arriba de Cuartetera. Quiere pasar. Quedan 2-1. ¿Alcanzará a soltar la habilitación para su compañero o no? Antes Pablo McDonough, que la recuperaba. Y ahora agárrate porque se viene Bertina. Facundo que parecía que la tenía y se la roba Bartolomé Castañola. Y va Lolo, se encontraba de frente con Pablo McDonough. La jugada que sigue, con Luquitas Monteverde. Ah, pero pasó de todo. De todo pasó, ¿eh? Para mí los jueces que dijeron, bueno, dejamos seguir porque parecía que terminaba en gol. Pero, a ver. Que yo no sé, hay mucha gente y han formado parte de este partido, muchos fanáticos y muchísimos gritos. El Lolo Castañola que se pone el equipo al hombro, arranca en Chalo con pincha toda carrera. Pablo no le alcanza a agarrar de punta, el Lolo le pide la falta, creo que no existía. El lamento de Pablo que no lo podía atajar. Acaba de aparecer Nero, también de punta, desviando la bocha que finalmente se iba afuera. Los jueces que entienden que hay falta y tenemos un penal de 30 en favor de la Delfina. Bueno, estamos viendo una final pareja. Ya veremos qué nos depara el final. Si querés saber cómo terminaron las anteriores, tenés que entrar a ESPNdeportes.com, ESPN Shop, y tendrás las finales del Abierto de Palermo del 94 a la fecha. Y en unos días nada más también vas a entrar y te podés reservar la final de este Abierto argentino, que lo tiene ahora Cambiaso, sumando desde las 30 yardas, colgando esa bocha en la avenida del Libertador. Tercer penal de 30 para Adolfi. Tercer gol para él y la Delfina que está arriba por 1. Averiguame cómo es la estadística, porque me parece que hubo más goles de falta que de cancha hasta el momento. Esta imagen viene repetida varias veces en penales de 30 y 60 yardas, penales del lugar. Partido que está muy cerrado, apretado, muy agarrado, mucha marca y mucho cruce. Todo el público que participa realmente mucho. Mirá, sí, 9 de penal Ertina y 8 de jugada, perdón, Juanpi. 4 no. Para el Ertina y 5 para... Te iba a decir, ¿viste? Más goles de penal que de jugada de cancha. La salida del throwing, el reclamo de Bartolomé Castañola, Pablo McDonough que pide la falta. Y los jueces que pegan un par de pitazos pidiendo calma. Porque ¿qué? La adrenalina vuela dentro de la cancha número 1. También es cierto que hubo unas atajadas fantásticas de Lertina, ¿no? Digo, ¿no? Jugadas que no terminaron en gol. Por apenas metros, yardas. Bueno, qué gran gol que había hecho Gonzalito Pires, escapándose, mira, con la galera. Veníamos de cantar un gol de la Delfina, salía el throwing, la ganaba Nero, que ponía un tiro fortísimo y aceleró el número 2 de los hombres de negro en ese momento para dejar las cosas iguales. Y Facundo Pires que va a tener un penal de 60 yardas. Ahí está la salida del throwing, la bocha que va hacia el fondo. La van a disputar entre Pablo y el Lolo Castañola. El Lolo que debería haber entrado de revés. Eso es lo que reclamaba Pablo. Los jueces muy cerca del lugar terminan dictaminando que hay un penal de 60 yardas. Si no me equivoco, el segundo que va a tirar Facundo. Y justo en este momento, sí, la gente del City que no deja de renovar su confianza con el Ertina. Y con Facundo Pires, que busca dejar las cosas 9-9. Mirá cómo participa la gente. Facu, desde la 60. ¡Qué fe! ¡Qué puntería! ¡Qué partido tenemos! ¡Qué parejo hasta el momento! El Ertina parecía comandar un poco el segundo chaker. Volvió la Delfina en el tercero. El cuarto, muy parejo hasta el momento. Ejecuciones perfectas de Facundo y de Cambiaso. Miren lo que es el zapallazo que le pega, la bocha que aterriza casi en Avenida Libertador y el partido que sigue como arrancaron, empatados. Está arriba de Easy Go, Facundo, ahora. Hacía años que no se escuchaba la participación de la gente de este modo, ¿no? Es que fue justo en el frente al palenque de la Delfina. La bocha del lado de revés, Luquita Monteverde que va luchando por esa bocha. Nero que hacía fuerza para desplazarlo de la jugada. Y que alcanza a colar precisamente esta habilitación para
su número uno. Que ahora la suelta para Pablito McDonald y va Pablo acelerando y acelerando contra Cambiaso, que viene arriba de Milenaria. Pero llegará el gol de Lertina, parece que sí. Está. Lertina que da vuelta las cosas sobre el final de este cuarto. Cháquer corrió y corrió arriba de Caracol. Lento el Caracol. El de Pablo McDonald no. Qué bárbaro, qué contragolpe, pero dale medio gol a Juan Martín Negro, que atajó a Guerra en forma soberbia. Mira el sopapo que le pega y saca un bajander cola tremendo para habilitarlo a Facu, que quería de primera, no le puso pegar bien. Y Pablo McDonald arriba de Kung Fu Caracol, tirándola de revés, trabándole el taqueado a Cambiaso, dio vuelta la tortilla. Había cambiado Pablo justo en ese momento, estaba... arriba de Eco, estaba arriba de la... Claro. Exactamente. Y volvió a cambiar Facundo Pires. Ahora se subió a Dean. Luquitas Monteverde, que se quiere tomar revancha de la jugada que no la había salido antes y la venía manejando. De derecho de revés, de derecho de revés. Dijo, vamos todo de revés. Se está cerrando el Cháquer. Y así como Cambiaso en el minuto 7, pero del tercero, dejaba las cosas empatadas. Bueno, Luquitas Monteverde en el final de este, cuarto Cháquer deja todo igualado en 10. ¡Qué promedio de gol! 20 goles en 4 Cháquers. Vienen cascoteándose el rancho una y otra vez. Acá está la desinteligencia entre Pablo McDonald y Juan Martín Negro. ¡Qué bien se escurre por el medio! Todo de revés, como vos dijiste, como los tiene acostumbrados Luquitas. Centro del cigarro para una definición extraordinaria, para dejar todo empatado en el cierre de este cuarto Cháquer. 10 a 10 en un partido, sí, con jugadores de 10, con jugadores con handicap perfecto. Ya volvemos a Palermo. Ilusionada para Facundo Pires, Pimpinela para... Gonzalito Pieres, perdón, para Pablo McDonald, Pimienta para Gonzalito Pieres y Pandora para Juan Martindero. Por el lado de la Dolfina. Cambiaso sale con la patía loca, es la de Lucas Monteverde, Pandora, la de Mariano Aguerre y Cosentina 9, un cambio de último momento, la elegida por Lolo Castañola. ¿Qué pasó con el Dolfina Toro que me lo imaginaba en este Cháquer? Es que estaba supuestamente en la lista, ahora te averiguo. O jugará mitad y mitad. Aguerre que ya suelta esta bocha para Luquitas Monteverde, que va sobre Juan Martín Negro. Alcanza a bloquear ese bajander, que lo va a ganar Cambiaso arriba de la lapa. Busca tomar vuelo la Dolfina con él. Se le rompe el cigarro en el camino al hombre de la Dolfina. Por eso se va a cambiar y quedan 4 contra 3. Y se viene Facundo Pieres. Pasa, el Ertina que quiere pegar de contra y va con ilusionada. Aguirre que lo ataja, lo aguanta. Y bajander a las tablas. Castañola que también le espera, bajando que queda corto, Gonzalito Pires que lo busca. Qué Pablo Macón, se chucan entre compañeros, la jugada que sigue. Pica y afuera. Qué bueno el tiro de Lucas Monteverde, miren, le pega muy fuerte, vuela el cigarro para un lado, la bocha para el otro. Otra vez Negro que leyó la jugada bárbaro, porque parecía que el bajander era abierto, terminó tirando un cola y dejándolo a Facundo otra vez solo. Que está ilusionada la hermana de ilusionista, aquel caballo que jugó en el segundo Cháquer. Dolphy formando por la cola del throwing, sin embargo es Pablo McDonald que la roba, pone este approach que va a terminar en gol, un toque más de revés, comienza pegando primero, sí, el equipo de Negro, el que busca colgarse nuevamente su etiqueta de campeón. El cuarto gol convertido de Pablo McDonald, increíble, 9 en este abierto, o sea 5 convirtió en los 3 primeros partidos, 4 el día de hoy, te dije, una final extraordinaria. Lo crucé hoy a la mañana, estaba muy tranquilo el joven Pablo, así es el sobrenombre que le pusimos. Ahí está, arriba de Pimpinela, una de sus yeguas predilectas, termina definiendo de revés. Pablito McDonald que la pedía precisamente a Facundo Pieres.
Pablo que se muestra, a ver, por acá, por allá, y Mariano Guerre que lo sigue. Le tiraba Facu, lo trababan justo, se viene Monteverde. Lolo Castañola para darle una mano. Preguntabas por el toro, Martín. Sí. Tiene una mano dolorida, están viendo a ver cómo evoluciona. Ese va a tener que aparecer en el último, ¿no? Aguerre que la sacaba de las tablas para darle juego nuevamente a Bartolomé Castañola. El Lolo, ¿qué pasó? ¿Va a sacar el hombre? No, va a tirar el cogote desde ahí. Pasa muy cerquita de Luquitas Monteverde y llega para atraparle, para llevársela. Bueno, Pablito Maldonado, ahora Juan Martín Nero. Qué bocha le ganó el Lolo. Y ahora afuera. Vos sabés que Juan Manero es el único que todavía no metió goles para el Artina. Fue el único también que no habló durante el descanso largo. Concentrado, mirada abajo, nada más. Limó las rodilleras nomás. Mucho masaje para el aductor derecho de Facundo Pérez. En la carrera se venía Gonzalito Pérez y lo que me busca acomodarse de nuevo. Nero, que baja para darle una mano. La roba Luquitas Monteverde. Lucas que le tira ahí al arco, parece que sí, pero la bocha va demasiado recta para el tiro que quería sacar él y por eso se va a terminar perdiendo afuera. Qué rápido se fueron a cambiar, por un lado Facundo, por el otro lado Lucas Monteverde, medio chaker más para la tía loca. Como dije, va a volver a aparecer en el último. La Claret es esta tremenda yegua que tiene Facundo Pérez en este momento. Y le dan una nueva chance a Luquitas. Arriba de la Yassi. Con el partido 11-11. Y qué buen préstamo el que le hizo Mariano Guerre. Ahí está, Open Yassi se llama esta yegua que tiene Lucas Monteverde. Un saque fallido. La bocha que le queda muy bien de punta, no pudo en la primera, esta vez pasa la bocha por arriba del banderillero. Qué parejo parece este partido, ¿no? Cambiazo. Y Nero que sigue haciendo de la suya. Que perdía precisamente con Nero. Ahí está el titán de Trenkelauken. Y agarrate los fotógrafos. Que la ponen en ataque, se corren todos los fotógrafos. Se venía Nero arriba de la... La manejaba Dolfi, ya la deja para Monteverde y Castañola. Por el momento todo cerquita de las plateas. Cambia su que ya estudió la jugada. Lo ve a Bartolomé Castañola. Elige por las tablas, no, por el centro. Ahí va, sabe que Castañola se va a parar detrás de él. También queda Gonzalito Pérez. Ahora sí, suelta la habilitación para Mariano Aguirre y para Luquitas Monteverde. Uno tiene que ir de derecho, el otro de revés, pero no los dos juntos. Pero no los dos juntos porque si no le hacían falta a Facundo Pérez. Qué bien llegó Facundo a marcar esa falta. Mariano Aguirre debería haberlo tomado y entrar de revés. Van a terminar con una infracción de lugar. Raro lo de Facu que se vuelve a bajar de la yegua que acaba de cambiar de una punta. Ahí está el palo largo. Ven la línea totalmente delante de Facundo Pérez y Mariano Aguirre que viene de izquierda a derecha. Debería haber tomado, no había distancia. Por eso la infracción. Se subió Easy Go, Facundo. Que me acabas de decir. Easy Go es Easy la yegua que eligió para ahora. Quizás se tiene más confianza en estos momentos arriba de esta yegua. La Claret la jugó muchísimo, Juanpi, ¿te acordás la semana pasada? Sí, tres veces la metió. Varios chakers seguidos. Tres veces y la tercera le funcionó mejor que en la primera. La tuvo que matar contra Chapados también. Facundo Pérez en el mano a mano con... Primero con Cambiazo, después con Mariano Aguirre. La bocha que pasaba, la jugada que sigue Facundo, que sigue dominando la bocha. Dice, bueno, vamos, como Paturuzú. Me pasé para este lado, ahora los voy a tratar de apilar para el otro. Y gira, y se viene. Y parece que pasa. Va con Easy Go. Va. La bocha que queda más atrás y la bocha que se termina perdiendo. Ay, fuera. Rompanse las manos aplaudiendo.
lo que acaba de hacer este muchacho es una cosa increíble, demostrándole un poco a Cambiaso que cuando se distraiga al podio se va a subir él. Miren cómo lo deja Cambiaso a la pasada. Easy Go es su yegua. Qué bien lo ataja Mariano Guerra acá. Le hace un toque más. Cuando parecía que se iba afuera, pasa frente al arco, la vuelve a agarrar él de revés y ahí nace la siguiente jugada. Y Pablito se subió a Pimienta, a otra Pimienta, a esta Sirenita Pimienta. Salida otro préstamo de su hermano Pablo. Matías. Salida complicada de la gente de Lertín, de la Dolfina. La ganaba allí Juan Martinero y ahí falta. Y ahí tenés también a Juan Martinero arriba de la otra yegua que le prestó Matías McDonough. Increíble. Las dos hijas de Lunático, este padrillo que también le da la familia McDonough, que están jugando en el mismo chácar. Palo largo. Gonzalo que la busca en el aire arriba de Capelina, la alcanza a tocar. Lucas Monteverde que pide la falta. Nero que la roba de revés y termina ocasionando esta infracción desde el lugar en favor de la Dolfina. ¿Cómo se lo lleva Lucas Monteverde a Nero a la otra punta de la cancha, viste? El Cambiaso que ya lo busca Bartolomé Castañola. El Cambiaso que aflojó un poco el ritmo, ¿no? Ya desde el chácar anterior. Aprovecha estos minutos para recargar pilas de cara a lo que viene. De punta la roba Gonzalito Pires. Por eso sale a atajarlo Cambiaso cuando suena la campana final de este cuarto chácar. Un parcial que, si todo termina así, quedará igualado en uno. Ya estaba Facundo que la soltaba. No podía Luquitas Monteverde. Cambiaso que busca encontrarla casi debajo de su yegua. Aprovecha que quedan 10 segundos y se viene, y se viene, y se viene. El Artina que la va a cerrar con gol. Está. Sí, cuando quedaban apenas 4 segundos, se complicó en la jugada la Dolfina y lo pagó caro porque facturó Gonzalito Pires arriba de Capelina. Increíble cómo cada cierre del chácar tiene a su protagonista. Se complica acá Lucas Monteverde, la bocha que rebota. Cambiaso que tenía que entrar de revés. No le da el ángulo, no la puede agarrar la pasada. Le pega a Gonzalito y miren la fortuna. La yegua se la patea hacia adelante. Capelina, su amiga, su vieja amiga que le da una mano cada vez que la saca. Hace estas cosas para que Gonzalito con 3 toques más cierre el chácar en forma inmejorable. Hay diferencias mínimas en la cancha número 1 de Palermo y el que las marcó fue este señor Gonzalo Pires, hijo, para darle el triunfo parcial a la Artina por 12-11. Comenzamos a entrar en la recta final del partido y por eso vamos al palenque de la Artina para repasar caballos para este sexto chácar. Pancha para Facundo, Fina Pepa para Gonzalito Pires, Ranchera para Pablo McDonough, Magnolia para Juan Martinero. Por el lado de la Dolfina, Cambiaso sale con Mambo, Porteña es la de Lucas Monteverde, Lelina la de Mariano Guerra y Cosentina 7, la de Bartolomé Castañola. El Lolo que tiene que reformar su lista, ¿no? Tiene manco al Dolfina Toro y la fractura en la yegua de la Nina. La Nina. Lo atrapó Bartolomé Castañola a Gonzalito Pires. Qué rápido estuvo, ¿no? Qué rápido que estuvo el Lolo Castañola para acelerar arriba de Cosentina 7. Está muy buena tordilla que tiene el bajander, muy bueno de Mariano Aguerre. Ven a Gonzalito que debe retomar para entrar de punta. Clara la infracción del número 2. Muy bueno lo de Lolo Castañola. Y ahora va a haber una infracción desde el lugar, seguramente en favor de la Dolfina o throwing. Me pareció falta. A formarse, ya hay juego. Mariano Aguerre. Segundo Pires que la agarró como venía. Salió derechito hacia las tablas. ¿Vieron la jugada esa? Para quien se sumó esta vez, fíjense cómo Cambiaso le traba el back a Facundo Pires. 12 meses atrás eso estaba totalmente prohibido. Hoy se permite para agilizar el juego. Otro de los cambios de regla para este año. Mucha charla con respecto a las marcas. Pedí a Ale Agote que esté más atento, a Pablo que no lo abandone a Lucas y a Gonzalito que no lo abandone a Mariano. Y ahí va Mambo.
Number five. Con Cambiaso y la marca encima de Gonzalito Pieres. Aparecía bien Juan Martín Negro para sacar esta habilitación para Pablo McDonough. Que se viene mano a mano arriba de Ranchera con el hombre de la Dolfina, que es Mariano Aguirre, que salió tajardo. Uy, aparece ahí disparado Facundo Pieres. También que va a ocupar su puesto de número uno. La recupera finalmente la gente de la Dolfina con Luquitas Monteverde. Sujeta, relojea la jugada y dice, bueno, tratemos de salir con este cogote, se quita las tablas. Pablo McDonough. Como se unió Pablo en la jugada anterior, se la pedía claramente Facundo Pieres. Lo ponen a correr a Cambiaso con el mambo y con Juan Martín Nero. Va dejando en el camino el Lolo, que buscaba tomar posición y cortarse, pero antes había falta. Y ahora lo termina atrapando Bartolomé Castañola y va a protestar porque la falta anterior me pareció que existió en favor de él y esta vez se la van a dar seguramente. Porque miren, sale en el aire y la agarra otra vez. Un raquetazo esta vez de Gonzalito Pieres para desviarla. Ven que la bocha va directo hacia las tablas. Facundo Pieres que toma esa línea. El Lolo que se la juega y termina con la infracción. Acá viene el bajander, la jugada anterior. Miren, arma el swing abajo de la línea del hombro. Miren la trabada de Cambiaso. ¡Tac! Justa para que Facundo no pueda terminar pegándole esa bocha. ¿Te quedó clarita? Perfecto, siempre aprendo algo nuevo. Aprovecho este parate cambiando de caballos para contarte. Cuando vemos los fouls 12 a 10, ¿qué haces este verano? ¿Querés venir a Punta del Este a jugar al polo? Ah, iba a ir a Punta Lara. Por ahí me corría hasta Santa Teresita. Pero Punta del Este me puede ir bien. Entrá a puntadelestepolo.com y anotate ahí. Vamos a hacer un Polo Week durante todas las semanas del mes de enero. Y yo voy a estar al mando, así que yo te monto, Gustavo. ¿Cómo me cambiaste el plan para estas vacaciones? Qué genial. Ahí está, cambio de caballo para Mariano Aguirre, que tenía problema en alguna de sus yeguas. La infracción, como explicamos anteriormente, desde el lugar en favor de El Artina, pegado a un dorrego que parece un hormiguero. Y Gustavo, no hay una butaca libre. Además, qué lindo le ha sentado la tarde, ¿no? Porque está fresco, pero del lado de Dorrego, realmente la tarde es muy apacible. Pancha, es el préstamo que le hizo Guerrero, Héctor Guerrero, a Facundo Pires, Juanpi. Ya te lo confirmo. Me parece que sí. Se subió a Maradona. A Guerre. ¿Otra vez volvió Maradona? Maradó. Después del lujo de la semana anterior. El titán de Trenquelauquen que avanza. Va Nero. Le busca a Dede ahí. ¡Qué golazo! Sensacional. Primer gol de la tarde para Nero. Pero qué pedazo de gol. Querías que metiera su primer gol en el partido. El fin de semana anterior, el de Pablo McDonough vino recién en el octavo chaker y fue el gol para llevarse esa semifinal. Esta vez Nero la agarra a 20 centímetros de altura con el medio del cigarro y el banderillero debe desplazarse de derecha a izquierda porque la bocha le pegaba en el tobillo. Ahí está, el salto de la pelota y el muy buen impacto de Juan Martín Nero. No podía terminar de controlar la bocha a Luquitas Monteverde, por eso la recupera el Artina. Nero, que la abre de acá para allá. Después de la pisadita, la suelta para Pablo McDonough. Y Lucas Monteverde es el que la trae ahora. Para qué finales van y vienen, un ritmo impresionante que está jugando esta mañana. Es de los Lanús, la Pancha, no es de Héctor Guerrero. Correcto, de Francisco Lanús. Exactamente. Qué préstamo, ¿no? Mirá. Cambiaso en el aire, suelta la habilitación para Bartolomé Castañola. Va al mano a mano con Pablo McDonough. Qué buen bajando el cola, dándole un ángulo increíble. Nero que la gana, se la va a jugar delante de Cambiaso. Ahora sí, suelta la habilitación para Facundo Pires. Facu de revés, arriba de la Pancha. Antes Aguirre. Otro muy buen bajando. Ahora Cambiaso como venía, se quería acomodar. Bartolomé Castañola con Facundo Pieres. Otra vez Nero que tiene esta chance de tirarla al arco. Me parece que sí, cogotazo desde ahí. ¡Qué golazo! No.
La bocha que se iba abriendo y se termina perdiendo afuera. Cerca, cerca, adivinamos la intención al hombre de la Artina. Y no va a quedar ni el referee para cambiar de caballo. Swing completo, un latigazo por abajo del cogote que cuando salió parecía gol. Por eso el suspiro de toda la tribuna. Pasa muy cerquita al puesto derecho. Agárrate porque viene Buenaventura. Ahí está, dispuesto a correr, viene Cambiaso. Detrás de él lo tiene a Facundo Pires. Por delante, Pablito McDonald. Tiró el approach, trató de pasarlo, pero lo aguanta y lo aguanta con la ranchera Pablito. Ahora la maneja de revés, es el reclamo de Dolfi. Mariano Aguirre que le cerraba el camino, Cambiaso que se la juega con Nero, va quedando atrás el titán de Trenquelauken y avanza el astro de Cañuelas. Y pasó, y se viene, y tiene que ser gol de la Dolfina, va Cambiaso, un toque corto, queda solamente delante de él un hombre de la Artina. Y Dolfi, ¿qué dijo? La falta o el gol, termina sacando ese penal con la bocha que quedará ahí prácticamente dada, diríamos, en el golf para acompañarla suavemente y que descuente la Dolfina. Y qué complicada la tienen los referees a esta altura del partido. Cambiaso que reclamaba una falta, no se la dieron. Pablo reclamaba otra de Mariano Aguirre, tampoco se la dieron. Esta fue, sí, clarísima la de Gonzalito Pérez, que no tenía otra alternativa. Empuja a Cambiaso, se subió a Buenaventura y otra vez el partido que sigue muy abierto. Hay un solo gol de diferencia después de este toquecito de Adolfo Cambiaso. Tercer gol de Cambiaso, arriba de Buenaventura, de ese ejemplar. Un Cambiaso que lleva 44 goles en este abierto. Y en este partido, 3 arriba de Buenaventura. Y ahí apareció otra vez Claret por un lado, Capelina por el otro. Cristina que ganaba la bocha. Uy, qué complicado va a ser de determinar quién fue la falta, ¿no? Sí, ¿no? Y porque la agarra muy bien Cambiaso y cuando Pablo quería entrarle de revés en la jugada, Cambiaso empieza a volcar. Difícil de saber, difícil el fallo. No me extrañaría que vayan a consultar al tercer hombre del partido y que vean esta misma repetición. Bajander le pide Pablo a Nero, no le queda del todo bien. Ahí Pablo va a entrar de revés y Nero se la termina jugando, ¿ven? Cambiaso delante de él. ¿De quién va a ser la falta? Parece ser que va a ser de Pablo McDonald y que va a haber un lugar en favor de la Dolfina. Se viene la Artina con Pablito McDonald. Se había jugado el backhand de Mariano Aguirre, pero la bocha se perdía afuera. Todavía faltan 2 chakras y pico. Y 2 minutos de este. Suerte que está fresquito, ¿eh? ¿El promedio de edad influirá en este partido? En este ritmo hay casi 10 años de diferencia en el promedio de edad entre un equipo y el otro. Un factor bastante importante. Pero el otro día con este Chapa 2, partido, ¿no? Poco le importó a Chapa 2, ¿no? Ser el equipo con más con más edad. Facundo Pires que la gana. ¿Edad o no? Ay, ay, ay. Le faltó abrir un poquito más la cara del taco. Y ahí tenés el primer técnico en contra del equipo de los Tigres. Te decía, complicada esta parte para los jugadores y para los jueces. Mucho tensión, mucho nerviosismo. Un partido que ya a partir desde el primer minuto del primer cháker salió muy parejo. Se sacaron apenas 3 goles de diferencia en algún pasaje del partido, pero de ahí en más fue por 1-2. Sobre el final de este cháker, donde le están pasando realmente de maravilla, es ahí, en el stand de Estela Artois, que en la previa estuvieron votando, eligiendo cada uno de ellos cuál era su obra preferida, porque hay además una exhibición de varias pinturas. Después se acomodaron cómodamente, muy bien atendidos por Lucho, están todos en el stand allí de Estela Artois. Recién lo mencionaban a Chapa 2, es el único equipo que le ganó a los 2 equipos de 40 goles. ¡Qué pelota se tajó Pablo Maldón! Otra vez más. Terrible porque había sido fortísimo el tiro para dejar esa bocha prácticamente dentro de las 60 yardas que defendía la Artina.
Habían elegido distintos caminos para tomar esa ruta los hombres de Lertini y la Dolfina. Sin embargo, la termina ganando primero Bartolomé Castañón. La suelta para Mariano Aguirre. Y Mariano que debería haber pegado de revés. Y por eso lo atraparon y zafó Lertini. Me parece que zafó de esta tremendamente. Me comentan por mensaje de texto. Buenaventura es una hija de Itacuá, bienvenida. Una yegua cría de la familia Gándara. Mira, el palo largo, ¿ven? Mariano Aguirre, la bocha le pasa por la izquierda. Debe ir a buscarla de revés. Nero que pide la falta. Mariano que le entra de derecho. Y esta vez lo atraparon con una foul desde el lugar. Le decían que no es dato menor el de Chapa 2, ¿no? Que haya ganado... A los dos equipos de 40 goles le ganó en la misma temporada, siendo el equipo más añejo de este torneo. Finalmente hay un throwing y muchos silbidos de un público que entiende cada vez más de este deporte. No sé si te escuchan a vos y a mí, Gustavo, o no, a vos, son amantes del polo. Un throwing importante para el Artina y para la Dolfina. Si quiere cerrar el Cháquer empatándolo. Cambiazo, la bocha queda en la base del mimbre. Se venía después Luquitas Monteverde. No pasa el peligro porque está Bartolomé Castañola. Sí, parece que pasa porque la recupera. Primero Juan Martín Nero, ahora Facundo Pires. Recordamos que hay 30 segundos más y lo podrá cerrar con gol uno de los dos equipos. El Lolo, la bocha que pasó, la tiene Cambiazo, que ya mira el arco. Le queda tiempo en el reloj, se toma tiempo. Dispara desde ahí, la bocha que va. Está. Sí, lo cierra con gol Adolfo Cambiazo. ¿Cuándo no? El número uno, el astro del polo mundial, que tuvo tiempo de dar vuelta, sujetar, mirar el tablero, ver que quedaban 16, 17 segundos en el reloj. Dijo, me pongo a correr o busco desde acá. ¿Para qué? Si él tiene un GPS incorporado y tenía las coordenadas del arco del tablero para hacer esto. Qué bárbaro, qué manera de cerrar el Cháquer una y otra vez. Ya desde el tercer Cháquer, que es exactamente lo mismo. Últimos 30 segundos, cada equipo lo aprovecha de la mejor manera. En este caso le tocó a la Dolfina, al taco de Cambiazo, que quiso habilitarlo a un Lucas Monteverde, que tuvo la gentileza de no tocarla para dejar que la bocha entre después del taco, el tacazo que acaba de pegar Adolfo Cambiazo arriba de Buenaventura. Pausa, hay mucha más acción. ¿Se podía cerrar con gol un Cháquer más? Sí, se podía. Y lo hizo Adolfo Cambiazo con este tiro, con la fuerza precisa para que llegue a pasar, sí, entre los mimbres y para que la Dolfina deje las cosas igualadas en 13. Se viene el séptimo. Se viene el penúltimo Cháquer, siempre que no haya suplementario. Caballos de Lertina para este Cháquer. Facundo sale con Ilusionista. Galera para Gonzalo Pieres. Certera para Pablo McDonough. Y Raquel, o Chapa Rachel para Juan Martín Nero. Vení Raquel, vení con el Lertín, con la Dolfina. Caballos para ellos. Cambiazo sale con Legend. Vides Bella es la de Lucas Monteverde. Mechera la de Mariano Aguirre. Y con Pinche el de Bartolomé Castañola. ¡Dale! Facundo con el backhander. Y agarrate que se viene... ¿No es La Habana la de Gonzalito Pieres? Perdón que chequeé. ¿Cómo? Disculpame, Martín. ¿No es La Habana? No. La Habana la tiene anotada para el próximo, ¿eh? No, capaz que tenga razón. Esta es la galera. Pasó con la galera. Sí, ahí está, manejando de revés, buscando el arco. Ah, la propia yegua se la pateaba la bocha. Nueva chance de Gonzalito, que lo busca Pablo McDonough. El barjando en el camino lo atrapa Facundo Pieres y la bocha que va afuera. De las finales más parejas de que yo recuerde entre estos dos equipos, ¿eh? Hace rato que no veo una que no se saque más de uno o dos goles de diferencia durante tanto tiempo. Sí, porque la del 2005, a pesar de ese 20-19, hubo algún ratito con hubo rachas de 4 o 5 goles, ¿te acordás? Con diferencias más amplias. A
Aguirre que trataba de enganchar ese taco, no pudo ser. Lo propio hace ahora Bartolomé Castañola en el camino con Lupita con Juan Martín Nero. Demasiado cruzado, llegaba al back. Es que no tenía otra posibilidad, tenía que salir a cortar la jugada ahí porque Chapa Rachel venía, que apagaba de atrás. Impresionante las piernas de Lolo Castañola y la fuerza del caballo para no caerse. Un golpe fuertísimo el de Nero, que está agarrándose su pierna derecha. Hay tarjeta amarilla. Se jugó la vida en esta jugada. Hay tarjeta amarilla, te decía Martín, discúlpame, para Lolo Castañola. Pero dale medio gol a este bajando. El extraordinario de Gonzalito Pieres ante el taco de Mariano Aguirre. Acá ven, con mucho ángulo, viene a entrar a la jugada el Lolo Castañola, que o la cortaba ahí o le costaba gol. Después del impacto de Nero viene un cimbronazo tremendo entre los dos caballos. Miren lo que es. El caballo de Lolo Castañola no se termina cayendo de milagro. Bartolomé se agarró con las uñas al cogote de Chapa. Perdón, de Chalo con Pinche. Terminamos con amarilla y un penal de 30 yardas. Bueno, tercer penal de 30 yardas para el Argentina, tercero sobre ese arco, Gonzalito Pieres. Y otra vez, como la otra vez, con el mismo caballo. Ilusionista es el caballo que tiene Facundo Pieres, no lo deja tirar penales. Lo vimos allá en el segundo chaker, por eso tomó otra vez la posta Gonzalito Pieres, que muestra la seguridad para tirar un penal de vez en cuando, pero con 100% de efectividad. Grapa Galera se llama esta tremenda yegua que tiene hoy Gonzalito Pieres. Pablo McDonough, que no podía entrar a la jugada y no lo hizo. Ahora sí, Facundo Pieres dando una mano en defensa. Y ahora sí, Pablo McDonough, que puede entrar y lo hace. Bartolomé Castañola, de Bajander, que queda un poco corto. Vuelca ya Cambiazo. Arriba de la Legend. Bartolomé Castañola. Y una jugada repetida a lo largo del partido. Jugadas muy cerradas. Y esta vez una falta clara de Gonzalo Pieres Hijo y cara a su vez. Porque Lolo estaba allá, en la esquina de la cancha. Muy bueno el toque de Mariano Aguirre. Le deja la bocha a Lolo Castañola. La toca. Gonzalito, que está adelante, empieza a recular la yegua. Y empieza a tratar de marcar dónde está la bocha. El Lolo estacionado, ambos dos jugadores. Cuando acelera Gonzalo y va a jugar la pelota, los jueces automáticamente tocan silbato. Y vamos a la mitad de la cancha. Como siempre, el City junto a la gente de El Ertina buscando un nuevo título. Aquí en Palermo, en este equipo de etiqueta Galera y Bastón, que busca coronarse por segunda vez. Castañola. Impresionante el approach que le tiró Cambiazo, el Lolo que se escapaba y el Lolo que lo marca así. Dice, esta vez el título me lo cuelgo yo. Primer gol de Bartolomé Castañola en la tarde. ¿En qué momento apareció el Lolo Castañola? ¡Qué bárbaro! La charlaron un ratito y claro, todos estaban esperando que Cambiazo empezara a jugar con la pelota. Miren cómo sale como un rayo el Lolo Castañola de arco a arco, imaginando que el pase podía llegar ahí. Claro, dependía del talento que tiene Cambiazo para aterrizarle la bocha a 10 yardas y en el centro del arco, para que él, arriba de Chalo con Pinche, se luzca rozándola por abajo del cogote. Hay un duelo muy particular entre Lolo Castañola, los peticeros de la Dolfina y la gente que está en los balcones del edificio que está detrás del tablero. ¿Peticeros de la Dolfina? No, de la Artina. No, de la Dolfina, junto con el... Los que tienen los caballos de... Exacto, de los cambios tienen, de ese los lado. Los las esperas. Las lo esperas bancan al Lolo. Claro, exactamente. O sea, le tiraban un par de chistes al Lolo de los balcones hace un rato. Sí, y ahora cuando metió el gol hubo una dedicatoria muy especial de todo ese grupo. Y el Lolo a la pasada también. Temperamental el Lolo, ¿no? Le debe haber mandado un saludo a los del balcón. Ahí está, que espero que no se caiga, que resista ese palo en el balcón porque hay más de 20 personas. Pero aparte, ¿no? Una situación muy divertida la que se vivió. Digan que están lejos, menos mal, ¿no? Vamos nuevamente a lo que pasa acá en la cancha número 1, un partido que sigue empatado
como casi todo el trámite del mismo, 14 iguales, trabada bárbara de Facundo, que rápidamente se juega la pelota, la toca hacia el centro, Mariano Aguirre, que pasaba atravesado, le termina tocando la bocha, clara infracción del número 3 de la Delfina, veremos qué es lo que dictaminan los jueces. Ahí está, volviendo una vez más al gran tiro de Cambiaso para el toque magistral de Lolo Castañola. Ahí estaba el Lolo que comenzaba a mirar hacia el balcón, como diciendo, bueno. Saluditos para todos. Para ustedes también. Vos sabés que le terminaron cobrando la primera falta a Facundo cuando le engancha a Cambiaso y la juega de derecho. Cambiaso está arriba de Cautiva. Ya la había cambiado para tirar el tiro libre anterior. Claro. Mirá, y ahí está. Cambiaso que hasta el momento... Una computadora, ¿no? Mirá, 100% de efectividad, metió los 3 de 30 que tuvo... No tuvo penales de 40 yardas y este no lo es. El 60 que tuvo y los dos penales del lugar obviamente también terminaron en gol. Hay un problema con la yegua de enero, por eso está parado Cambiaso arriba de Cautiva, como bien dijo Cristian, esperando que cambie su yegua y se vuelva a ubicar dentro del arco para tratar de impedir que Cambiaso siga con ese 100% de efectividad que trae hasta el momento. A la hora de tirar falta, te diría que 100% los dos equipos. Felicidad allá. Y ahí va. Nos instalamos detrás de Cambiaso, del número uno de Cañuelas. La bocha que, sí, se abre demasiado sobre la derecha. Se termina perdiendo afuera. Se le frenó justito Cautiva. Justo en el momento que estaba por pegarle, hizo una frenadita. Algo que te desacomoda, le pegás un ratito antes a la bocha y por eso agarra ese slice, ese efecto de izquierda a derecha tan odiado en el golf. Salida con negro. Qué lugar. Hay que tener para tirarse a pasar, ¿no? A esta altura. Cambió Pablo McDonald también, se subió a confusión. Y está bárbara la charla, te iba a decir, la de Cambiaso y Nero. Exacto, pero además, la yegua de Nero. Y la buena onda que en medio de toda la adrenalina en una final puede haber, que Cambiaso se la venía mirando y apenas la bocha se va afuera, empieza a hablar a Nero y dice, mirale la mano de izquierda a tu yegua, me parece que está manca, qué sé yo. Nero empieza a mirarla. Me parece que está sangrando en una de las nariz de la yegua de Juanma, por eso se la vio rápidamente. Cambiaso, que es un caballero, es un gentleman dentro de la cancha. Un deportista que tiene 10 goles en todos los aspectos, porque en esto lo demuestra con la nota que hizo antes de empezar y fijándose en el detalle de la yegua de Juan Manero para darle una mano. Ya se subió golondrina Juan Martinero. Ahí está la salida del Frumi que la gana la gente de Lartina con Facundo Pires, que busca darle, prestarle esta bocha por un rato a Pablo McDonough, a ver si la puede hacer terminar en gol. Quitas Monteverde. Venía ganando en la vuelta. Después Bartolomé Castañola. Pablo Magdón, que perdió el estribo y no lo puede encontrar. Acá abajo mío, de primera, palo abierto, le dijo Pablito Claro a Facundo Pires. El partido que sigue, 14 iguales. ¿Quién meterá el gol del cierre de este cháker? Es impresionante la tensión con la que se vive en los últimos cháker de los palenques. La gente cada vez más cerca de la cancha. Hay más silencio. Pasaron todos, pero no el joven Pablo McDonald. Que va a apretarlo con todo a Cambiaso, que el jugador más cerca lo tiene a 80 yardas. Así que va a andar ni a hablar. Dolphy que la trae. Qué bien se la robó. Luquitas Monteverde que la tiene ahora. Lo ve a Bartolomé Castañola. Pero se la pide Cambiaso y Dolphy. La bocha que queda un poco lejos. Otra vez se la van a prestear a Monteverde. Lucas que la suelta. ¿Llegará hasta Cambiaso? Sí, ya volcó para ganarla. En el aire la quiere ganar. La recupera el joven Pablo. Que se la juega y la suelta para Gonzalito Pérez. Capaz por eso. Que fue faul, ¿eh?
Y lo habían cobrado toda la tarde, no lo cobraron en esta. Se viene sobre el último minuto de este séptimo chakra la gente de Lertina. Pero lo había tomado bien, lo tenía controlado Mariano Aguirre a Negro. Sin embargo, Lertina ya pudo llevar la bocha hasta allí y va a presionar este último minuto en ese sector. Ahora. Y ahora. No la terminé de entender, ¿eh? Seis, o sea, minutos, no la terminé de entender por esto. Para mí es el hombre de Lertina el que tira la bocha debajo del caballo del hombre de la Dolfina. A ver, por ahí me equivoco. Pablo Mayoro que se juega la bocha. Pablo que va a enganchar, Facundo que le saca a Mariano Aguirre, Pablo que la toca. Pablo que acá a último momento la termina tocando para abajo del cogote, lo tiene que dejar salir a Mariano Aguirre y rápidamente termina cobrando el referee que está justo pegado ahí. Matías va y viene e indica con la mano que hay algo cruzado. Realmente, me preguntás, no me pareció falta, sino que tenía derecho a salir de la jugada Mariano Aguirre. Claro, hacer una jugada a correr. Acá viene que tarjeta amarilla para alguien más. No, ese. A la cintita para un caballo manco. Le recordamos a la otro gente. Otro de los cambios de regla. Claro, cada vez que se para el juego por un caballo que está lesionado, ese caballo que salió lesionado no se puede le pone volver una cinta a entrar. Claro, para identificarlo y que no pueda volver a entrar al partido. Y como siempre te recordamos que si estás vibrando con esta final, bueno, también podés recordar lo que sufrió muchísima gente como vos en las anteriores. Por eso podés ingresar a ESPNdeportes.com, ESPN Shop, y tendrás las finales del Abierto de Palermo del 94 a hoy. Me parece que era caballo manco, por eso no entendimos nada. En la salida del Frobin, la gana. Cambiazo se pone a correr, sale a tratar de atraparlo. Arriba de la clara, de la Open 82, de la certera. De la Colondrina, se venía, pero la lucha quedaba atrás. En el camino reclamaba Mariano Aguirre, pero la bocha alcanzaba a sacarla afuera. No sabes que debe haber falta, ¿eh? Los jueces van hacia la 60 y ahora se van a consultar un rato. Y Gonzalito que venía arriba de la 82, como bien dijiste vos, esta hija de la Lechuza 8, nieta de la legendaria Lechuza de Gonzalo Pérez. Iba muy a la izquierda de la línea. Se le olvida Cambiazo arriba de Buenaventura. Iban a ver, acá Mariano Aguirre venía con la línea. Gonzalito Pérez debió volcar de izquierda a derecha, cruzándose delante de él. La infracción del jugador de Lertina, que va a terminar en un 40 yardas. Acá está la salida rápida del throwing. Pablo McDonough que reclamaba una falta. Estamos muy lejos para verla. Lo que está claro que Cambiazo tenía toda la cancha por delante. Pero miren cómo venía atrás. Juan Martín Nero por un lado, Gonzalito Pérez por el otro. Y cortando la cancha de arco a arco venía Pablo McDonough como una locomotora. Acá está el toque que tiene que hacer Cambiazo por abajo del cogote para empezar a buscar dirección de arco, dirección de gol. No la agarra bien. La bocha se le entretiene entre las manos de Buenaventura. No la puede manotear de revés. Atrás de eso el bajander de Gonzalito y la falta que termina en 40 yardas. 18 faltas de Lertina al momento, 11 por el lado de la Dolfina y primer penal de 40 yardas en toda la tarde. Cambiazo, sí, se toma revancha de la anterior 60 que se había ido afuera. El final de este séptimo chakra, sí, le corresponde a la gente de la Dolfina porque no habrá tiempo de llegar al medio y jugar una bocha más. Campana, final de este séptimo chakra. Esa pequeña luz la ha sacado ahora el equipo de Cañuelas. La Dolfina, que busca volver a festejar aquí en Palermo después de un 2008, donde el título se fue para General Rodríguez. Pausa y se viene el último chakra. Siempre que no haya una vez más chakra suplementario. Ya volvemos. Final que se nos viene, ¿eh? Estamos entrando aquí justito al último chakra. ¿Será el último?
15 a 14 está ganando la Dolfina con esa progresión. ¿Repasamos caballos de Lertina para este octavo checker? Cómo no, Timba para Facundo, Habana para Gonzalito, Suegra para Pablo McDonough, Paola para Juan Martín Nero, Poca Charla, Mucha Cara de Tensión. Por el lado de la Dolfina. Cambiazo sale con Cuartetera, Tía Loca, la de Lucas Monteverde, Isabel, la de Mariano Aguerre y vuelve Dolfina Toro de Bartolomé Castañola. Increíble, volvieron a la cancha 50 segundos antes. La ansiedad de estos jugadores por jugar el último chapter. ¿Quién sale favorecido acá? ¿Quién viene de atrás? ¿Quién está un gol abajo? Vos sabés que los veo muy entero a los dos. Muy entero a los dos. Los caballos los apuntaron para llegar en este chapter a definir. Cambiazo que quiere comenzar a cerrar esta final y busca escaparse. Maneja la bocha. Quiso tirarle ahí al arco, pero lo trababan. Sigue Mariano Aguerre. La defensa de los hombres de negro que cierran el camino. Y la fuerza de Pablo McDonough para desplazarlo a Bartolomé Castañola después. Terminó con una falta allí entre Gonzalito Pérez y Lucas Monteverde. La ansiedad de Gonzalito, que lo termina traicionando en esta jugada, que parecía que terminaba pasando arriba de Habana. La banca muy bien, el tiro para abajo del cogote de Gonzalito, ven, el Lolo Castañola que se va a acomodar, el sopapo fuerte que le pega a Pablo McDonough, que lo desacomoda y no la agarra de milagro. Lo banca muy bien Lucas Monteverde, y Gonzalo Pérez mete el taco donde no lo podía meter y termina ocasionando una falta complicada, porque está casi 70 yardas y casi en el medio del arco. Rápido, mañana la tradicional Copa Potrillos a partir de las 8 de la mañana para todos los chicos de hasta 14 años en el Club Los Indios. Y el lunes, recordemos, la definición de la Copa Cámara de Diputados. Tercer lugar al arco que tiene Cambiazo, pero los otros dos fueron realmente cortitos. Este todavía más lejos que un 60. Creo que quiso aprovechar que el viento le empujara la bocha hacia adentro. No fue así y por eso se va abierta sobre la izquierda. Qué gol importante era ese, ¿eh? Qué baldazo de agua fría para arrancar, prácticamente arrancar el octavo chácar, dos goles abajo. Sale por debajo del cogote Juan Martín Nero. Facundo que la maneja. Mariano Aguerre, que no puede terminar de controlarla. Facu trabado, Gonzalito Pérez que no. Por eso sigue Gonzalo. Y la va a manejar él. Y va a tirar de ahí para darle juego. Sí, a Pablito McDonough, que acelera. Cambiazo que se instala para sacarlo. La mira y la deja salir. Se venía con suegra Pablito McDonough, pero no pudo ser. Qué duelo. Son las dos parientas, Cuartetera y Timba, las dos con origen cumbia. Las dos hijas de la lambada, extraordinaria, las dos yeguas de los número uno en este momento. Y se viene Dolfi, que acelera. El aire le da y saca este approach y quiere pasarlos a todos. Viene Cambiazo. La bocha se va a terminar perdiendo afuera. Sí, se terminó la cancha. ¡Qué velocidad! Pero está más cerca de correr el Pellegrini que estar hoy en la cancha número uno de Palermo. Cuartetera es la yegua de Adolfo Cambiazo, extraordinaria. La petiza que tiene, como te dije, origen en cumbia. Aquella yegua legendaria, conocidísima, cría de Barrantes, que dio tantos caballos de polo. La lambada es una de ellas, que fue madre de la Timba y de la Cuartetera. Una está del lado de Lertini y la otra de la Dolfina. Y aquí, Facundo Pérez, arriba de la Timba, sí. Busca marcar ahora del otro lado. El Lolo con el backhand hacia las tablas. Pablito McDonough, cómo viene, la atrapa. Si tiene una tarde bárbara, cómo no iba a atrapar esta. Encima le da la habilitación a Facundo Pérez, que quiere dejar el partido igual. Facu que está. Facu que él aguante. Bartolomé Castañola instalado delante de los hombres de Lertina. Que se la jugó, no le quedaba otra. Y era bajando el gol, está clarísimo. El Lolo Castañola le metieron un contraataque bárbaro. Una bocha que termina robando en forma dudosa acá, porque Mariano Aguerre vuelca un bajander cola y si no llegó a tomar la línea estuvo justito. Acá está el Lolo, que debería salir de esa jugada, le termina tirando bajander de revés. Faulo gol, eligió la segunda opción.
La falta que va a ser pegada al arco. Facundo la va a tener que rozar nada más para volver a empatar el partido en 15-30 goles en esta final histórica de 80 goles en la cancha número 1 de Palermo. El primer lugar que tiene la gente de Lertina. 2 minutos 57, casi medio chaker, 4 minutos más para definir esta final de Palermo, Gustavo. Agarrate a la silla y no te muevas de ahí, no me abandones. 15-15 estamos ahora. Aprovechó para cambiar Juan Martín Nero. Que se subió la mulita. Gonzalito que sigue en Habana, suegra, la mejor yegua de Pablo Magdono, cuartetera, tía loca, Dolfina Toro. Qué máquina. Todas las máquinas, los mejores caballos que debe haber hoy en el mundo entero. Gonzalito Pérez arriba de La Habana, la busca de ahí, le tira este cogote. Quiere mantener el control de la bocha al hombre de la Dolfina para que se vaya afuera y salir tranquilitos desde ahí. Mariano Aguirre que se fue a buscar a Califa. ¡Ja! Mirá la toma que tenemos de atrás. Nero lo salió a buscar a Adolfo Cambiaso y ahí lo dejó estampado Lucas Monteverdi. Y acaba el Lolo arriba de Dolfina Toro. ¿Y tendrá velocidad para pasar el Lolo? Lo puso a correr y el Toro que va así. Dejándolo atrás a Pablito Magdono. Va Lolo. Está. No le queda la bocha atrás. Lucas Monteverde. La pasa. De ancho por la derecha. No, apto para cardíacos. ¡Qué chance que tuvo la Dolfina! ¡Ay, ay, ay! Se van a dormir. Van a soñar con esta jugada. Lo tuvo Bartolomé Castañola en una jugada heroica arriba de Dolfina Toro. No le alcanzó a pellizcar. Le terminó tirando de revés y se fue muy cerquita afuera el último tiro. Y se viene ahora la respuesta de Lertina. Lolo, la bocha afuera. Y atención con la salida de este throwing, ¿eh? Increíble, la yegua Habana, termina manca. Volvamos otra vez a ver esta tremenda jugada de Lolo Castañola, que hace absolutamente todo bien. Miren el palo largo que clava la bocha, que vuela y va con destino de gol. El último toque no la alcanza a agarrar. Pablo Magdono lo mismo. Zafa la trabada. Lucas Monteverdi, miren lo cerca que pasa el poste izquierdo. Este throwing es fundamental. Me parece que faltan 2 minutos, menos de 2 minutos. Gol gana. Cuando están en cancha, dos hijos de la luna. Achita, la yegua de Gonzalo Pérez. Califa, el caballo de Mariano Aguirre. Como para meterle más recuerdo a esta tremenda final. A ver, a formarse de vuelta. Y Cambiaso que volvió a buscar a Buenaventura, ¿no? Aquí un gol te duele doble, ¿eh? Porque va a quedar un gol tiempo casi define, ¿eh? Para poquito. La quiere manejar la gente de Lertina, sí, con Juan Martín Nero. Ganó la jugada, se acomoda, lo ve pasar a Gonzalito Pérez. Se acomoda un poco más, le llega la marca de Cambiaso. Zafa de él y sigue Nero, se encuentra con Mariano Aguirre. La jugada que seguía, pero ya había falta. Qué bárbaro lo que acaba de hacer Nero. Increíble. Tenés que tener nervios de acero, un congelador en la cabeza para poder pararte en esa jugada. Mira cómo le roba a bárbaro la bocha de revés a Mariano Aguirre, que reclama la falta. Acá, sujetón. Para. Cuando Mariano le da ese hueco, espera a Cambiaso. Cambiaso lo aguanta, va por acá, va por allá. Escapa una vez más a la trabada de Cambiaso. Una fuerza increíble. Mariano Aguirre, que esperaba, que estaba estacionado delante de él, creo yo, le termina cometiendo la infracción que puede dictaminar el ganador del abierto. Enorme lo de Nero el día de hoy, como hace 12 meses anteriores, cuando terminó siendo el hombre de la cancha para que Lertina levante su primer torneo. 1 minuto 28.
Tendrá 30 yardas más importantes de su vida hasta el momento. Te diría que casi seguro que sí. Facundo, que está arriba de Easy Go. No, le está quedando. Y aquí va. No sé. Perdón, ahí, Martín, no sabe las cosas, le gritan al Lolo de atrás en el balcón. Ya pasa de ser gracioso realmente. Por suerte no lo escuchamos acá. Acá escuchamos al público, a la gente con muy buena onda que viene a ver el mejor polo del mundo y estos 8 titanes brindando un espectáculo único hoy, por suerte, en la República Argentina. Facundo Pires para buscar desde las 30 yardas, 5 tuvo, este es el quinto de la gente de Lertina. Uno había hecho Gonzalito y el cuarto personal desde las 30 yardas para Facundo Pires, que pone el partido 16 a 15. 27 goles lleva Facundo en este abierto. Extraordinaria ejecución de un penal que, si alguno decía le puede temblar el pulso, ahí demostró que absolutamente no. Un minuto solamente de este último chaker para quizás el throw-in más importante del partido. Cambiazo que la maneja Bartolomé Castañola, que se instala delante de él, al costado, para sacarle la marca de Facundo. Ahora lo espera Juan Martín Nero, el titán de Trenkelauken, que lo aguanta. Cambiazo decidido a dejar las cosas iguales. Cambiazo que pasó y se viene con la Buenaventura. Sigue Cambiazo, la bocha que le salta, trata de ganarla nuevamente, la va a manejar de revés Luquitas Monteverde. Le queda Mariano Aguerre, está Mariano. Busca el gol y pasó finalmente. Enorme la jugada, pero se la sacaban afuera. No sabés que me parece que va a haber o córner o fuera. Imagínate, no quisiera estar dentro de esa camiseta negra y blanca en este momento. Qué bárbaro, la jugada de Cambiazo que le pega con la caña, la bocha que le queda limpita a Mariano Guerre, que quiere asegurar esta jugada. Un toque arriba de Califa, le saca muy bien la marca Lucas Monteverde. Un toque más que se le va un poco largo. Pablo McDonough, que estaba instalado de revés, termina tirándose para atrás, atajándole la bocha. Pegan las patas del caballo de Pablo McDonough y me parece que vamos a tener un córner crucial, fundamental, para forzar ese famoso chaker suplementario que tanto venís pidiendo en este partido. Qué dudas, porque había que ver la repetición. Bueno, están dando lugar para la vecina, ¿eh? 30 lugar. Claro, fueron para el córner y después volvieron a la falta de lugar. Extraño, ¿no? Pero bueno, por ahí se habían retirado a consultar con el tercer hombre y uno imaginó que iba a venir el córner. Cambiazo, sí. Más allá de las dudas y de los reclamos, pone el partido 16 iguales. Va a haber tiempo para más. 12, 13 segundos. Ahí está Mariano Aguerre, que la toca una vez más hacia el centro. Pablo McDonough, que se estira, le pega el bajander de revés. Mariano Aguerre, que obviamente exagera todo lo que puede para buscar la falta. Llegaban al medio a formarse para ver si había un throwing más dentro de los 8 chakers, pero no. 2005 fuimos a suplementario. 2007 lo mismo. 2008 tiempo extra. Hasta el momento, en ese gol de oro, dos veces le tocó pegar a la Dolfina. Una con Cambiazo, otra con Lucas Monteverde la temporada pasada. Fue Gonzalito Pérez. El duelo quedará 3-1 para la Dolfina y el título volverá a Cañuelas. ¿Se irá para General Rodríguez en las manos de los hombres de negro? Hay que esperar. Primero, la pausa. Ya volvemos. Disfrutemos de este momento. Sí. Por cuarta vez, Lertina y la Dolfina se van a suplementario para decidir la suerte del campeonato argentino abierto. ¿A qué se subirán en este suplementario? Y viajemos rápidamente al palenque de Lertina para averiguarlo.
Facundo Pieres que se sube a Easy Go. Gonzalito Pieres que se sube a Pepa. Ranchera para Pablo McDonough. Y Mulita para Juan Martín Nero. Mucha deliberación. A ver qué subía cada uno. Buenaventura la que tiene Cambiazo, ya te lo digo. Y se escapa, ahí Cambiazo va arriba de Buenaventura, le quiere dar buen destino a este gol, va Cambiazo, está para el gol, está, no, se la abre, sí, no, afuera. Ay, qué cerca que estuvo de acariciar el título, la Dolfina, ay. Otra como esta, no sé si va a tener, Qué bien se les escapó el Froben, qué increíble. El hombre que había que marcar era justamente él. Se les escapa a Pablo Maidone y a Facundo Pieres. Facundo con la fusta en la mano, desesperado. El último toque con la caña, la bocha que flota en el aire se termina yendo afuera. La salida de la gente. Qué feo cayó Cambiazo fuera de la jugada. Se le quebró la Buenaventura. Encima. Ya te lo digo. Cambiazo, que esperemos que esté bien, porque se pegó un golpe tremendo. Pero tremendo el golpe que se pegó Cambiazo. Qué bien rodó, qué bien encerró los cosos. Y en realidad ahí está enganchada, está enganchada con la rienda. Con la rienda, tenés razón, mirá, por eso aplaude el público. Te diría que zafó, sí, por eso tiraba patadas. Ahí está. Qué golpe se pegó. Qué bien rodó, viste cómo metía los brazos hacia adentro para no quebrarse un brazo, para no apoyar una muñeca. Ahí está Buenaventura en forma intacta. Enganchado una rienda en una mano, en la mano derecha, la otra rienda en la pata izquierda. Por eso las patadas que tiraba parecía que tenía un problema, que se había lesionado la yegua. Gracias a Dios no le pasó absolutamente nada. Y creo que ni a él ni a Cambiazo, que ya está caminando. Cambiazo que pregunta qué pasó, no entiende nada. Y nosotros que estábamos con la jugada, con la bocha, con Facundo Pieres. Que había y esto, corrido sí. 30 yardas más adelante venía la jugada. Estamos buscando seguramente la mejor repetición para tratar de mostrarle de alguna manera una jugada que estaba a 50, 80 metros de donde estaba la bocha. Es muy difícil poder captarla con alguna de las cámaras. Pues recordemos que en la jugada además... Es que fue un cambio muy veloz, ¿no? Claro, termina pisándose en el aire Bartolomé Castaño. Le quería evitar la habilitación para el hombre de Lertina, que ya se venían de contra. Y aquí tenemos el final de un Cambiazo que venía ya volando. Pero mirá como rueda, pensando que la lleva venía atrás, ¿no? Como mete las manos hacia adentro y empieza a rodar. Y ahí está la última parte, cuando parecía que la lleva tenía un problema en la pata, era solo que tenía enganchada la rienda. Y la desesperación por sacar, mirá qué bueno el gesto de Nero, que rápidamente se bajó del caballo para tratar de solucionar el problema. Ahí está, totalmente solo Cambiazo, ¿ves? Nero, quien había hecho el saque, venía detrás de él. Cambiazo totalmente solo, seguramente se pisó Buenaventura y por eso el tremendo golpe que se pega. El número uno de la Dolfina. Y ahora sí que lo van a agarrar a Cambiazo, ¿no? Y ya hay acción nuevamente de este suplementario. La quería Monteverde. La tiene Cambiazo. Arriba de cuartetera. La fuerza de Pablo McDonough para recuperar esa bocha. Otra vueltita más de Dolfi, que sujeta y dice, a ver, voy por acá, voy por el lado de afuera. Saca una pequeña ventaja. La quiere tirar de ahí. Quiere pasarlo en velocidad a Facundo Pieres. Pasó Dolfi, se encuentra con Gonzalito Pieres. Llega más atrás. Sí, finalmente para marcar el gol para la Dolfina. Mariano Aguerre. Mariano Aguerre, el hombre que le dio el título en el 2001 a Indios Chapaleufú para que levantara por última vez la corona. Ahora en suplementario se lo da a la Dolfina para que el título en Palermo, después de 12 meses, vuelva a Cañuelas. Qué momento, cómo se alternaron uno y otro. Fue Lucas Monteverde hace 2 años, fue Cambiazo hacia 4. Esta vez el premio se lo llevó Mariano Aguerre, que había tenido un partido realmente bárbaro, que había logrado la última falta para empatar casi cuando se cerraba el último chaker, y se había un premio, una trayectoria de un jugador que supo cambiar de equipos, que tuvo ya su regalo, su gol en chaker suplementario en aquel Indios Chapaleufú en la temporada del 2004. 5 años más tarde vuelve a tener otra vez el premio, esta vez de revés, esta vez
cuando Cambiaso parecía que no lo tenía, que había rebotado la bocha, que le quedaba de revés, termina metiendo quizás el gol más importante de su vida. A los 40 años, Cambiaso emocionadísimo, porque claro, porque era un partido chivo. La Delfina venía complicado, la Delfina no había jugado realmente bien esta temporada, pero como dijimos, las finales son las finales. Estos partidos se lo puede llevar el que esté mejor ese día. Parecía que era Lertina en un momento, después pasó para manos de la Delfina, lo tenía otra vez más el Lertina sobre el final del octavo chaker, lo empató cuando faltaban segundos nada más con esa falta desde el lugar, y ahora termina en esta jugada. Lo que decíamos, se iba a subir a la cuartetera y no se le iba a prestar a nadie. Eso pasó. Molinete por acá, por allá. Lucas Monteverde por un lado, Lolo Castañola por el otro. Y acá se tira a pasarlo a un Facundo Pieres que intentaba desesperadamente trabar el taco. No llegaba, el toque por abajo del cogote. La fortuna de Gonzalito que rebota. La bocha que le queda a Mariano Aguerre, que termina definiendo de revés. La alegría desatada, sí, para la gente de Cañuelas. Y un Cambiaso que vemos cómo se escapaba en el único momento, te diré, de todo el partido en el cual la gente de Lertina no pudo presionar a este as del Polo. A Cambiaso, que pudo hacer un ratito, un momento, una de las suyas. Y finalmente, en el 2005 le tocó el propio Cambiaso, en el 2007 a Luquitas Monteverde, en este 2009 el gol del suplementario, este gol de oro que vale un título en este partido especial, en esta final de 80 goles, es de un Mariano Aguerre al cual muchos indicaban que estaba en su temporada de despedida de la organización de Cañuelas. No sé, dijo Dolfi. Nos juntaremos a fin de año, plantearemos nuevamente cómo están las cosas y es muy probable que sigamos juntos. ¿Cómo separarse si siguen ganando títulos y si en los últimos 10 años han jugado 9 finales y 5 las han ganado por cosas como esta? Qué bárbaro Cambiaso, qué jugada hizo. Apiló dos a los dos hermanos Pieres. Por eso viene atrás Mariano Guerra sin marca, ya que Gonzalito estaba tratando de atajarlo de adelante, Facundo tratando de trabarle el taco. Mariano Aguerre, que venía sin marca, como pasó con Lucas Monteverde hace 2 años, y tuvo esta fortuna, el gesto de Mariano arrodillándose, agradeciendo a Dios la fortuna de haber sido el indicado en meter ese tremendo gol para cerrar esta final del año 2009.